Bé, molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i per tant benvinguts al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Ens acompanyen en aquesta inauguració in la doctora Antonia Lalinde García, directora del Grau en Criminologia de la Universitat Oberta de Catalunya i també la senyora Susana Roura i Pujols, directora general d'execució penal a la comunitat i de justícia juvenil que ve en, per delegació de la consellera de Justícia, que volia ser present avui aquí, però com sabeu hi ha debat de política general al Parlament i per tant doncs, no hi ha pogut ser. Estem molt satisfets de poder celebrar per fi aquesta jornada que, que ens ha costat molt però que és tot un èxit perquè sabem que hi han inscrites 230 persones, cosa que també demostra l'encert del, del tema proposat, que és la justícia restaurativa. Com sabeu, aquesta desena jornada que ens ha costat molt perquè estava prevista per l'abril del 2020, es va haver de posposar l'abril del 21 i ha acabat sent el setembre del 21 i per tant vull agrair moltíssim als ponents per la vostra paciència i per l'acceptació de tots aquests canvis. Estem, per tant, com deia, molt satisfets d'haver arribat a aquesta desena edició i que és un aniversari, de fet, d'aquestes jornades de criminologia i i creiem que és un pas molt important que demostra ja la consolidació de la relació entre la Universitat Oberta de Catalunya amb el Centre d'Estudis d'Estudis Jurídics i també doncs aquesta promoció de conjunta d'ambdós institucions de temes d'interès en l'àmbit de la justícia des de la perspectiva de la criminologia. I jo no volia dir res més, de fet només volia donar-vos la la benvinguda al centre i ara sí si se deixa la la paraula a la doctora Antonia Linde. Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a aquesta desena jornada de criminologia. Eh, en complar un any més, eh, donar-vos la benvinguda a aquesta jornada de criminologia que organitzem conjuntament als el, Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Voldria excusar l'absència del nostre rector, el senyor Josep Planell, per, que per qüestions imponderables d'agenda no ha pogut participar de, de la inauguració de la jornada, com estava previst. Com segurament sabeu, tots aquells eh, que ens heu anat seguint cada any en eh, totes les edicions anuals que hem anat celebrant d'aquesta jornada, la jornada número 10, com eh, comentava eh, la directora del Centre d'Estudis Jurídics, no ha estat evidentment accenta d'afectacions derivades del context del Covid, de manera que vam haver de, de eh, postergar o, o suspendre així, la jornada a 10 dies, 11 dies, a vista de, de la seva celebració. Eh, quan ens van confinar, vaja. És per això, eh, després, com ha assenyalat la, la directora del Centre d'Estudis Jurídics, també vam haver d'ajustar algunes dates també per raons directes o indirectament lligades a, a la pandèmia. És per això que jo eh, us voldria agrair a tots aquells que esteu avui connectats assistint a la jornada la vostra paciència i s'ha de dir que el vostre interès incondicional per la jornada de criminologia UOC-CFGEM. Eh, de manera especial, voldria també transmetre el nostre agraïment als ponents per la seva comprensió, la seva disponibilitat i també per la seva capacitat d'adaptació al context Covid, en el sentit que hem de dir que, si bé és cert que hem mantingut el tema de la jornada, els nostres ponents han tingut la iniciativa, podríem dir, d'ajustar o d'acomodar el contingut inicial de les seves presentacions eh, per incorporar aquelles novetats eh, derivades de, 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 dels efectes de la pandèmia, no? sempre, evidentment, en l'àmbit de la justícia restaurativa, per suposat. Vull també agrair al Centre d'Estudis Jurídics, m'uneixo també a la impressió de la directora del Centre d'Estudis. Volem agrair des de la UOC la vostra disponibilitat per, per col·laborar un any més en aquesta jornada. Vull agrair també a la Penélope i a en Marc per tota la tasca que han fet en l'elaboració de, del programa i a l'organització i també per suposar vull agrair al nostre equip de la UOC que han contribuït a, a preparar aquesta jornada. Doncs jo crec que en aquest punt podem dir que el fet que estiguem aquí no, amb una desena eh, jornada de manera quasi gairebé consecutiva, a excessió d'un any, consolidar eh, la voluntat de, 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 de col·laboració diguem, no? entre la UOC i el Centre d'Estudis Jurídics i també posa de manifest eh, un interès compartit en, a, per la criminologia i la justícia penal. No? Crec que en aquest punt ens, podrem, ens podem felicitar tots diguem, per, per haver assolit aquesta, aquesta primera etapa de 10 anys. Bé, en relació al tema escollit, no m'allargaré perquè es parlarà durant tot el dematí. Hem eh, considerat que la, la justícia restaurativa es tracta d'un tema doncs, de, de gran interès en l'àmbit de la criminologia eh, i com s'ha posat de manifest també amb el nombre d'inscripcions que hem anat rebent, eh, bueno, també és un tema d'interès social, tant per part de, dels professionals que de l'àmbit de l'execució de, de la justícia penal, com també per l'àmbit per, per als nostres estudiants de criminologia que tant ens segueixen cada any. Eh, com haurà ocasió de parlar-ne durant tot el matí, bé, la justícia restaurativa, una mica així com, com a impressió per aquells eh, pensant en aquells estudiants que coneixen poc de la justícia restaurativa, una, una mena d'introducció, diguem. Eh, la justícia restaurativa entesa com a model alternatiu de justícia, eh, sorgeix d'un interès per la víctima. Es tracta d'una metodologia eh, reconeguda eh, de resolució de conflictes que es basa en el principi fonamental de, que, que el comportament delictiu eh, no, no suposa només una vulneració de la llei, sinó que també afecta, eh, fereix diguem-ho així, a la víctima i a la societat, no?, per tant, la justícia restaurativa eh, sorgeix d'una voluntat de, de reconèixer la víctima i, la seva, i un interès per eh, reconèixer també la seva plena participació dintre del sistema de justícia penal, no? sempre amb l'objectiu de, de reparar el dany a la víctima des d'un de eh, un ventall de, 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 de modalitats, diguem, no? Pues doncs no només la, la, clàssica, eh, la clàssica reparació patrimonial, sinó també a nivell simbòlic i també a nivell emocional. Bé, tot i que la implementació d'aquesta metodologia de resolució de problemes és incipient, i encara presenta nombroses limitacions. Avui coneixerem de la mà de, dels nostres ponents algunes evidències científiques del funcionament de la justícia restaurativa a nivell tan local com, com a nivell d'altres països, eh, en concret eh, de la mà del nostre ponent eh, inaugural diguem, doncs, eh, dels països anglosaxons. A més, avui tindrem també la sort d'escoltar de eh, algunes experiències eh, pràctiques a la justícia restaurativa eh, a Barcelona i també al País Basc. Per últim, eh, bueno, en relació a l'organització de la jornada, aquest any hem considerat molt encertat, crec, no? degut a les limitacions d'aforament, doncs que aquest format eh, híbrid, podríem dir, era el més adient, de manera que, que hem organitzat l'assistència presencial únicament per les intervencions de l'inauguració, que és el que estem fent en aquest moment, i per les moderacions, i a excepció d'un aponent, la resta d'intervencions es faran eh, via online, via col·laboració, connexió. I com ara explicarà el nostre company Pablo, doncs, eh, la, la ponència inaugural es farà eh, visionant un, un vídeo eh, prèviament enregistrat. Bé, amb això acabo, només dir-vos que benvinguts a la jornada i espero que gaudiu d'ella i bueno, que compleixi les vostres expectatives. Gràcies. Bon dia, bon dia a tothom. Primer de tot ja, ja s'ha dit, però excuso la consellera que ja sabeu que per causes majors, eh, per força major, no pot, no pot venir aquí a fer la, la cloenda d'aquesta inauguració i per tant m'ha delegat en a mi perquè eh, la representi en aquest moment. I bé, i en aquest sentit dic que eh, avui es mostra que el compromís de l'administració de justícia, bueno, avui i en d'altres ocasions, que hi ha aquest compromís de l'administració de justícia de col·laborar amb altres institucions del país. En, en, aquest cas, amb les universitats públiques catalanes, a través de la UOC, i evidentment altres i amb d'altres institucions, com és la, el propi CEFG, el Centre d'Estudis Jurídics i, i Foment i formació especialitzada que precisament Uh, entre aquestes dues institucions que són institucions de país i són institucions públiques, doncs es pot portar a terme la desena jornada que sabem, tal com s'ha explicat, que ha costat uh, poder arribar-hi per causa de la covid. Sí que s'ha de dir que uh, aquesta jornada avui és uh, mixta, uh, híbrida en el sentit de que hi ha presencialitat i també uh, telemàtica, però sí que la intenció és que quan es porti a terme la onzena jornada aquesta ja pugui ser totalment presencial. Bé, el tema d'avui és escaient perquè coincideix amb una de les línies mestres presentades per la consellera al Parlament de Catalunya. La justícia restaurativa, el títol és Expectatives i resultats en temps de Covid, doncs precisament la justícia restaurativa eh, és un dels elements que es vol potenciar dins d'aquesta legislatura i dins del Departament de, de Justícia són un conjunt d'elements que eh, es volen prioritzar per tal com s'ha tal i com s'ha explicat, eh, donar aquesta atenció a la víctima que pugui restaurar les seves relacions socials i fins i tot de cara a l'infractor hi hagi una responsabilització, no? Tal com s'ha dit, no només a nivell patrimonial, sinó poder aconseguir que infractor i víctima puguin, eh, la víctima se senti, doncs, eh pugui eh, arribar a sentir-se una mica compensada, si és que es pot dir així, perquè l'infractor doncs, també ha, com, sap o, o el seu error el vol subsanar i que sigui doncs, intentant entendre's l'una part i l'altra. No? Són instruments que es posaran, es posen a l'abast de la justícia, de la justícia penal, és, a, a nivell de la, del Departament de Justícia, la mediació és un un element que s'està desenvolupant tant a nivell, i, i impulsant tant la mediació a nivell civil com la mediació a nivell penal, que seria el que en aquest cas ens afecta a nosaltres, i es preveu treballar amb mesures d'execució penal que fomentin precisament el dret a començar de nou i a reinserir-se socialment i laboralment i consolidar el sistema d'atenció a la víctima. Fins i tot hi ha previst portar a terme un pla estratègic d'atenció a la víctima perquè sí que és veritat que fins ara quan hi havia un delicte, un il·lícit penal, tot, tot girava entorn de, del presumpte culpable i la víctima només era la víctima i quedava més de banda. L'impuls aquest que es vol donar precisament és donar no només suport a la víctima, sinó donar-li aquesta importància que en el dret penal fins ara havia quedat una mica doncs, en un segon terme i es dedicaven totes les energies en el, en el presumpte infractor o, de, o delinqüent. Um, cal saber, eh, eh, tot i que hi hagi, hagi, sigui la tercera inter, 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 inter tentativa no, de de portar a terme això i que per, i per tant es pot portar a terme. Hi ha una part que podem pensar que pot ser positiva, perquè realment aquesta formació havia de portar-se a terme just abans d'iniciar-se tota aquesta pandèmia de la Covid i al final hem acabat a la tercera cabala vençuda que ja podem dir que, bueno, està el tema una mica ja més controlat, però cal saber que els resultats empírics per implementar els millors programes de justícia restaurativa. I el fet de que durant aquest període de la Covid, aquest any i mig, més o menys que ha passat des que s'havia d'iniciar aquesta formació fins a, a dia d'avui, clar, haurà, haurà creat, i, i sabem que s'han creat moltes eh, escenes eh, judicialitzades, molt, ha incrementat la judicialització i, la, i la, els litigis, ja sigui doncs, per, eh, a nivell sanitari o a nivell econòmic o a nivell social, per pel fet de la pandèmia, de la pròpia pandèmia. Doncs això pot ser, doncs, precisament eh, contextualitzar-ho dins aquest marc de post-Covid, pot ser una, un escenari que permeti eh, discernir millor aquests nous reptes que tenim, que potser d'haver-ho portat a terme eh, amb anterioritat, doncs hi haguessin hagut elements que integrats en, aquesta, en aquest context que tenim ara, potser no haguessin sorgit i ara sorgiran i es podran doncs, eh, tenir en compte doncs, per fer aquesta, jornada de, de, de formació. Res més, només eh, destacar això, que des del Departament de Justícia es vol donar un impuls a la justícia restaurativa, a la mediació, a la mediació civil i a la mediació penal, per tant, a l'execució penal també eh, rebi un impuls en aquest sentit i, per tant, res més, agrair doncs, a, a la directora d'aquí, del HFH, doncs, per, per organitzar aquestes formacions, que ja estem a la desena, que pugui haver-hi l'onzen i també, evidentment, agrair en aquest cas a la Universitat eh, Oberta de Catalunya, doncs, que també sigui coorganitzadora i i puguin tirar endavant projectes com aquests que al final ens ajuden a tots a, a ser una mica més savis i, de, i a ajudar a la societat a, a aquesta reinserció que volem portar a terme tots plegats. Moltes gràcies. Hola, bones de nou. Eh, bé, de conformitat amb el programa, donem pas a la conferència inaugural eh, d'aquesta jornada a càrrec del de, professor William Wood. Eh, la conferència és titula, titulada, eh, l'hem traduït al català, esperem que la traducció sigui encertada, cap a on va la justícia restaurativa, eh, lliçons apreses tenint en compte les seves promeses impossibles, els seus resultats més rellevants i els seus futurs diversos en els països anglosaxons. Bé, el William Booth és professor de la Griffith University, diuen que podré treure això, de la Griffith University d'Austràlia, és doctor en sociologia pel Boston College a Estats Units, ha publicat nombroses investigacions a revistes de reconegut prestigi, ha centrat la seva recerca en l'àmbit de la justícia restaurativa, la justícia juvenil, el càstig i la delinqüència als mitjans de comunicació. En quant a la justícia restaurativa, que és el tema que ens ocupa avui, els seus treballs s'han centrat principalment en l'ús de la justícia restaurativa per part dels participants, els efectes de la institucionalització de la justícia restaurativa i en els buits i problemes en la formulació de la demanda de la justícia restaurativa. Eh, recentment, eh, el professor Albut està estudiant el trauma i la marginació social dels joves delinqüents i el seu efecte en la pràctica de la justícia restaurativa. Bé, eh, com ha dit el meu company, el, el Pablo, la ponència es visionarà mitjançant un vídeo que es projectarà tot seguit i bé, una vegada, jo us recomano que comenceu a fer, eh, tot i que al final del vídeo tindrem aquest espai doncs, per, per fer les preguntes, per traslladar les preguntes al professor eh, But, que el tindrem en, en directe, diguem, i jo us, us agraeixo i us recomano que aneu fent durant la ponència, que durarà aproximadament uns 45 minuts aquestes preguntes, de manera que ja podem anar recopilant-les durant la ponència. Jo les llegiré i, i les traslladarem. Uh, good afternoon, or maybe good morning, everyone. Uh, my name is Dr. William Wood. I'm a senior lecturer in criminology and criminal justice at Griffith University. Uh, I was asked to give a paper today. Unfortunately, I would much rather be there in person. Um, but these are unfortunate and difficult times. We must make do with the circumstances best we can. So I appreciate this opportunity. The paper I'm going to talk to you today about is called "Where, Restorative, Where is Restorative Justice Going: Lessons from Its Impossible Promises, Notable Outcomes, and Fragmenting Futures." Before I start, I want to note that I live in a country that has weathered the COVID pandemic with far less social damage and loss of life than many others. I'm mindful i speaking to an audience that has experienced greater collective and individual loss and struggle than most of us in Australia. I want to take a moment to acknowledge this loss and also to recognize the profound and far reaching changes that have happened and will extend into the future. In Australia, it is also customary to acknowledge the rightful owners of the land from which we speak and reside on. I acknowledge the traditional owners and custodians of the land on which I speak and on which I work. And I pay respect to indigenous elders past, present and emerging. Sovereignty has never been ceded, it will always be and it always was and always will be Aboriginal land. So I'm speaking to you today about the question of where restorative justice is going, particularly in the context of Anglophone countries. By this, I mean mostly English speaking countries, English speaking Commonwealth countries, and also the United States. There's no inherent methodological justification for this scope. However, there are some inherent similarities or patterns not only related to justice practices, but also the contours and socio historical context of these societies, particular, particularly since the latter half of the 20th century. I will speak a little bit about my own context first, however, and how I came to be interested and involved in restorative justice. I grew up in the United States. I was a student with potential, but nevertheless an underachieving one. In my teenage years, I found my way to a peer group that was adept at helping me get into trouble. I got into a fair amount of trouble. I spent the better part of three years in some form of custodial placement. These were not the violent jails you see on American television, and I was fortunate to have people in some of these places that cared for me and gave me some direction. On the other hand, these places were still full of kids who had been physically and psychologically abused, sexually assaulted, neglected, or willfully forgotten. Through social media, I've been able to make contact with some of my peers from this time in my life. Many have not done well. Several have since died. Others have spent time in prison. A few were able to turn the corner at some point and make good. This context is one I have spent much time forgetting, as I was fortunate to leave these places and then scrape my way into university. I was equally fortunate that I found my way into classes with some professors that helped me, in my own ways, begin to situate my biography within a larger socio historical context. This was the 1990s. This was the heyday of the American mass incarceration machine. Most people in prison were there for drugs. There was a war on drugs, which was really a proxy for a war on black, brown, and poor people. At the same time, many of my friends at university used drugs. But we lived on a university campus where the police never came around. In any case, even if they were caught, university students would not likely. To prison. This was my first real awakening in terms of the criminal justice system, namely that punishment generally is far more related to who you are than what you do, that the social function of state punishment is largely an extension of existing arrangements of social power. This is hardly a novel argument, but it was an important awakening for me as I started to learn about the ways that other societies punish. As well as ways my own society punishes, namely the United States, although today I live in Australia. These were ways in which I was privileged to avoid. Some of my offenses were felonies, but these were pled down to misdemeanors because of my privilege. I was white, I was articulate, I had family with enough means to push the system enough in my direction that over a decade or so I was able to reinvent myself as a graduate student studying sociology on the other side of the country without much worry about my past had I been convicted of felonies on the other hand I would have gone to much worse places the kind that you often do see on American television these are the kind of places that many brown kids and black kids and poor kids ended up even though many had done no worse things than I had my interest in criminal justice thus grew to include activism for social justice issues. I came to understand that for racial, ethnic, and indigenous minorities in the United States, the massive growth of incarceration was not a historical anomaly, but rather a continuation of historical systems of oppression in other forms. I came to understand the war on drugs was a political apparatus that linked these older historical systems of oppression. To contemporary mechanisms of social control and political economic disempowerment. I disabused myself of the idea that prisons do not work and began to pay attention to the ways they do work quite effectively to function as the cornerstone of a system of petite apartheid in the United States and other settler and post colonial societies. As a graduate student, I also began to read more systematically. About alternatives to conventional criminal justice policies and practices. I made my way to the works of people like Nils Christie and Angela Davis, who proposed alternatives to the cultural state and who set forth more systematic ways to potentially dismantle it. I was fortunate again when I was given an opportunity to do my PhD research on one such alternative, namely restorative justice. I was drawn to restorative justice as a viable alternative to state mechanisms of punishment. In its origins in the 1970s and 1980s, restorative justice had roots in the work of prison abolitionists, in Mennonite traditions of nonviolence, in activists and scholars that were critical of the structural racism and classism of the criminal justice system, and in practitioners and community members who were seeking innovative alternatives to ineffective and harmful social responses to crime. As I began my PhD research, however, on the use of restorative justice in a juvenile court, what I found was something markedly different. I found young people sitting across the table for victims, attempting to explain and make amends for harms they had caused. I found an innovative restorative community service program that had abandoned the use of demeaning service work. In lieu of community organizations that worked side by side with young people. I found a well-planned and resource victim service program that was able to afford numerous services to victims, including mediation. But I didn't find any changes to the use or prevalence of youth detention or incarceration. In Washington state, where I was conducting my research, the decision to incarcerate young people had largely been taken out of the hands of local juvenile courts in lieu of the use of determinate sentencing i didn't find any redress of racial or ethnic overrepresentation in the youth justice system even though it was a widely acknowledged problem restorative justice was used only after a young person had been arrested and charged and there was no impact from its use on policing practices that selectively enforced already unjust laws nor on sentencing practices themselves what I did find, however, were knowledgeable and dedicated youth court staff, including those working in restorative justice, who were severely constrained by the legislation and justice system practices in ways that afforded them little opportunity to change or even challenge the system on any systemic level. Their, reason, their response was to try and change things as much as possible from the ground up, case by case. If this sounds like a critique of this system, it is not. Of this particular restorative justice system, it is not. And I return later to some of the ways this particular program was actually one of the most innovative examples of restorative justice that I have found to date. That being said, when I began my research, I was quickly dispelled of the notion that restorative practices were going to do much to address larger systemic problems of injustice. While I had been influenced by much of the literature that focused on the transformative capacities of restorative justice, I now saw a widening gap between what I witnessed on the ground and what was increasingly appearing to me as impossible promises on paper. By impossible promises, I mean the notion that restorative justice can function to systemically transform the justice system. There were several such promises that were regularly set forth in early and formative restorative justice literature. Restorative justice was offered up as a new paradigm of justice, distinct from the failed paradigms of rehabilitation, deterrence, and retribution. It was seen as a means to transform justice systems from the ground up, with participants and local communities taking back the conflicts that had been stolen from them and returning in place a more humane and effective justice system. It was frequently set forth as a means to reduce mass incarceration and replace the so called punitive. Forms of punishment. It was touted for its purported roots in indigenous justice, framed as a more culturally appropriate form of justice for First Nations peoples, and it was ostensibly a way to do all of this and more for a fraction of the cost compared to the billions of dollars spent on crime control and punishment. Some proponents of the old school of impossible promises remain. But today restorative justice is far tamer than it was when Howard Zehr proposed it could be a new lens or when Nils Christie argued that people should rightly own their own conflicts or even when John Braithwaite set forth a theory to transform the use of punishment. These were big ideas, radical ideas that along with the work of other scholars, activists and practitioners helped to turn a smaller number of disparate and geographically dispersed practices into a social movement focused on the social transformative capacity of restorative justice. Two things happened along the way, in my opinion, that have significantly blunted restorative justice as a transformative social movement. The first is that within most Commonwealth countries in the United States, restorative justice was very quickly captured by the state. There are some exceptions to this, for example, in Northern Ireland or South Africa. Where some aspects of restorative justice are still used as fully fledged alternatives outside of the criminal justice system or youth justice system. But these are exceptions within a much larger tent of restorative justice mechanisms now firmly ensconced within youth and adult justice systems. In these contexts, restorative justice has become largely divorced from whatever potential existed in its transformative capacities. As an alternative justice movement. Indeed, I have referred in other places to the institutionalization of restorative justice as its Faustian bargain with the state. What has been gained in such a bargain is a wider accessibility of restorative justice, state funding and support for restorative justice programs, and increasing legislation for the allowed or directed use of restorative justice. These are not small things, these are very important things. I come back to these. A bit later in thinking about some of the implications for uh, what I think uh, we can uh, describe as the notable successes of restorative justice. On the other hand, what has been lost in this bargain is significant. This includes the well-problem, well-documented problem of the McDonaldization of restorative justice, where practices are standardized and delivered in ways that privilege state efficiency and performance benchmarks over the needs and ability of participants to own their own conflicts. It also includes the co-option of restorative justice towards conventional criminal justice system goals, in particular a focus on reoffending. 30 years ago, decreased reoffending was seen within the restorative justice movement as less important but a hoped for outcome. Today is arguably, arguably the predominant logic used to justify its use within state-delivered programs but the largest thing that has been lost is the ability of restorative justice movement to leverage its goals aims and practices as a critically informed alternative to state justice practices george pavlich has given a most insightful analysis of this problem in his work on the paradox of restorative justice where he notes on the one hand restorative justice seeks to conceptualize offending as harms. In a manner that lets participants determine for themselves the nature and response to the offending. On the other hand, restorative justice today is largely beholden to accepting what the state defines as crime. The problem is that harms are still what the state says they are. This in turn structures how offenders, and particularly victims, are able to engage with or are excluded from restorative processes. The types and nature of offenses that may be considered appropriate for restorative justice, the level of expected compliance or amends from offenders, subsequent redress for victims, and so on. The second thing that significantly blunted restorative justice as a transformative social movement was that by the turn of the century, scholarship had started to catch up with some of the more impossible promises or claims of restorative justice. Here, of course, there's significant overlap with my first point. About the problem of state capture of restorative justice, as what many scholars were now studying by the turn of the century was in fact state delivered or state sanctioned restorative justice. Perhaps the first impossible promise to go was the notion that restorative justice was an alternative to punishment. Kathy Daly's work here was instrumental in her argument that restorative justice was not in fact an alternative to punishment, but rather an alternative form of punishment. But many other scholars came to similar conclusions in their empirical investigations of restorative justice, and even pointed to ways in which restorative justice literature drew from or even depended on other theories of justice, in particular, shared assumptions with retributive theories, but also aspects of offender rehabilitation, which restorative justice advocates have often dismissed, but nevertheless borrowed from in their conceptualization of offender reintegration. First Nations scholars and activists also quickly began to dispute claims that restorative justice was based on indigenous justice practices or that restorative justice was more culturally appropriate for First Nations peoples. Such criticisms were perhaps more marginal and marginalized earlier in the development of restorative justice, but today these are fairly widely accepted critiques, particularly when they involve lack of self-determinacy for First Nations people. Even in New Zealand, where family group conferencing has been widely touted as based in part on Maori justice, one of its earliest and most influential proponents, Children's Commissioner Judge Andrew Beecroft, has more recently noted the vision of FGCs was to meaningfully embed a, tikana, sorry, a tikanga Maori approach. But the state has failed to prioritize hapu meaning sub and iwi meaning tribe involvement practice is inconsistent resourcing is generally inadequate and there is sufficient fanu family and wider family at fgcs and sufficient in consideration to identifying and inviting hapu and iwi to attend in the case of incarceration to date there is little evidence from commonwealth countries of the united states Restorative justice has made any significant impact on reducing prison rates, particularly where these intersect with racial, ethnic or indigenous overrepresentation in prisons. The case of New Zealand is again often set forth as an exemplar of the use of restorative justice to reduce youth incarceration. Unfortunately, this is misleading. The 1989 legislation that discontinued the use of youth incarceration in New Zealand was neither predicated on restorative justice. Nor is restorative justice the predominant response to youth offending in New Zealand. If anything, New Zealand is a case study in the successful implementation of a legislated diversionary approach to youth offending, with family group conferencing as one mechanism within this approach. More broadly, after 40 or so years, there is also little to show in terms of any real impact on racial, ethnic, or indigenous overrepresentation in the criminal justice system. Empirical research on this question has unfortunately not been a priority within restorative justice research until very recently, so there are not many studies to draw from. Within existing studies, a smaller number have found improved outcomes for racial, ethnic, or indigenous offenders in restorative justice compared to conventional court practices and sanctions, but more comparative studies have found no difference or worse outcome for non white offenders. Variation cohort and experimental studies in restorative justice have also found no differences or worse outcomes for non-white offenders. More generally, as I've written elsewhere, there is also little evidence that restorative justice has made any real impact on reducing incarceration for overrepresented racial, ethnic, or indigenous groups because there are so few examples of restorative justice being used today as an alternative to incarceration. So at some point, at some point, the research horse caught up with the dream's cart. Many of these impossible promises were chased down not because people disagreed with them in principle, but because there was little or no evidence for these in practice. In my own case, in the article I wrote for the British Journal of Criminology on the question of whether or not restorative justice can reduce incarceration, I will confess very much I wanted to find that it did, or that it could. I want there to be a viable alternative to mass incarceration. I spent over two years chasing down any and all research and gray area literature I could find before I came to the position that the claims made by restorative justice advocates did not fit with existing evidence to date on this question. I also say this because I am not in any way opposed to restorative justice. In my own research, I have seen people walk out of two hour conferences. In ways that have been transformative or even life-changing for them. I've spent time with men in prison watching them work through the ideas of restorative justice and have been poignantly moved by their reflections on their own lives, the harms they have caused, and the ways they seek to do better and be more than the sum of their offenses. At the same time many of these men also confronted what they saw as naive or uninformed assumptions within restorative justice literature, especially in terms of the lack of attention given to the critical relationship between punishment and politics. Indeed, while on the one hand, much of my recent research has focused on the larger claims of restorative justice, if it can reduce incarceration, but really allows people to better own their own conflicts. I've also been involved with research that seeks to better understand who and why restorative justice works for and under what conditions. There are several things that restorative justice does markedly better than conventional criminal justice practices, but to date it has not been successful in its grander claims or goals of justice system transformation. The reason I call these impossible promises is not because such things are impossible. Prisons, to take one are example, are not historical inevitabilities. We can point to recent examples, youth decarceration in New Zealand, the halving of prison rates in the Netherlands, or even the massive decrease in youth imprisonment in California, to see that there are effective mechanisms being used today to counter the growth of carceralism. Yet in cases, in these cases and other successful examples, the drivers of decarceration were not restorative justice. Rather, these changes reflect Rather, these reflect changes in political will at the legislative level to significantly restrict the use of incarceration. In the case of the Netherlands, these also reflect changes in the way that governments understand and better meet the needs of people who are likely to end up in prison, in particular, acute health and mental health needs, as well as issues of drug and alcohol dependency. The same can be said for many of the enduring problems of criminal justice, namely that if there are not ideal solutions, there are certainly better ones. It can be dangerous, I think, to assume that any singular approach to justice can effectively address such problems. To his credit, even where his work has been highly influential within restorative justice as a transformative justice movement, John Braithwaite has repeatedly cautioned against asking too much of restorative justice. He calls it a more modest theory than this. By modest, he means that most of the business of restorative justice is on the ground level, in conferences, meetings, and in interactions where people try to resolve harms between themselves in ways that are better for them than the state's use of administrative punishment. But by modest, he also means that effective restorative justice depends on a strong social welfare state and effective forms of civic engagement. A one-to-two-hour meeting between a victim and an offender won't, much do, won't do much to help offenders reintegrate, when then there is little for them to reintegrate into in their neighborhoods and communities. Nor can victims have much capacity when the things they ask for are not readily, readily available from the offender. A victim might ask for drug rehabilitation from an offender who robbed them because of a drug habit. Yet where I live in Queensland. There are no publicly available drug treatment programs for youth offenders, even though methamphetamine use is a widely recognized as a primary correlate of serious youth offending. This is an endemic problem throughout many Commonwealth countries in the United States. Or a victim of domestic violence might ask for anger management classes from the offender. But publicly funded programs are again scarce. Even in cases where offenders do express a sincere desire to take accountability for their actions or change. A victim might rightly ask for restitution from property or physical harms caused to them, only to find there are no jobs for young people or young adults for them to be able to pay back restitution. For example, in Australia, half of the 25 year olds are not able to secure full time work, and a third of young people are unemployed or underemployed. Again, this is not a phenomenon unique to Australia, but rather a clear pattern within most Commonwealth countries in the United States, where young people and young adults are increasingly being made economically redundant, especially racial, ethnic, indigenous, and poor young people. Indeed, the economic and in many cases literal ghettoization of young people. Is perhaps the most definitively shared trend between Commonwealth countries and the United States. The social implications of this are significant beyond areas of crime and justice. In terms of restorative justice, these trends create significant downward pressures on the ability of victims and offenders to act as social agents in the effective resolution of their own cases. When much of this agency depends on the social capital and collective efficacy of their communities, and the well being of their communities in turn depends so much on the equitable sharing of power and wealth in their societies. This is an argument that has been well made in the uh, excellent work uh, by Wilkinson and Pickett in the spirit level why more equal societies almost always do better. So, that restorative justice has not delivered on impossible promises isn't really surprising, nor is it remarkable in the context of many other. Justice reform movements, which, as Shad Maruna has noted, have ended up in a graveyard somewhere that contains the skeletons of ideas once touted as the solution to crime and justice. Contrary to my pessimism above regarding the inability of restorative justice to transform the criminal justice system, I also have substantial optimism for some of the more notable accomplishments of restorative justice, particularly. If we think about it less as a transformative movement and more as a reform movement, many of these accomplishments have been achieved below the radar. This is a space less glamorous than promises of transformative change. They are often only captured by researchers doing the grind of empirical research that is usually not notable except to other researchers. It's also the space that practitioners understand better than researchers in terms of the small gains that are to be had. When possible, even within otherwise decidedly non restorative justice systems. For the sake of brevity, I will discuss what I see as arguably the three most notable accomplishments. Without question, no other justice reform initiative in the last half century has given more opportunity to victims to have more information and more decision making capacity in their own cases than restorative justice. This is by far and away the most notable accomplishment of restorative justice. Comparative studies of victim satisfaction have been rightly criticized for sometimes conflating victim satisfaction with restorativeness. But these studies have also consistently shown that victims find restorative justice programs to be more meaningful and valuable to them compared to conventional criminal justice practices. This is hardly surprising given the massive amount of research on victimization. It demonstrates the problem of victim ex exclusion in the criminal sorry, in the conventional justice system. Victim exclusion is endemic, but also problematic is the degree to which victims are routinely further harmed by conventional justice practices, especially in cases where they are asked or required to give evidence or testify, but have their own needs ignored or dismissed. In this regard, the degree to which restorative justice affords victims more opportunity for information and decision making is perhaps a low bar. But it is also one where research where restorative justice has been able to far more keep its promise of providing better justice to victims, for victims, than compared to conventional justice practices. Indeed, the flip side of the Faustian bargain between restorative justice and the state is the number of victims that have had restorative justice made available to them since its inception some four decades ago. and there are literally millions of victims that have now participated in restorative justice within commonwealth countries in the united states research on crime victims has consistently demonstrated that even above monetary restitution what victims want is information and opportunity to speak and be heard about the harms they have experienced. And the ability to have a say in what happens in their cases comparative research is strong here in demonstrating that the structure of restorative justice mechanisms for example conferencing or victim offender mediation afford victims more opportunity to meet needs to meet these needs of obtaining information about their cases and the offender being able to be heard and speak about harms caused to them and having decision making about their own cases this is not to say that restorative justice is a panacea for victims. It is not. Much restorative justice literature is rife with what Kathy Daly has called the Nirvana story of restorative justice. But empirical research has found many gaps between this ideal and the actual interactions and outcomes of restorative justice mechanisms. Offenders sometimes don't take the restorative meeting seriously, facilitators or other parties sometimes take over the meeting. Victims sometimes don't acknowledge their own culpability in cases, even where there is clear victim offender overlap. There are also many documented cases of badly designed programs, poor program delivery, inappropriate uses of restorative justice, and so on. But compared to the more wicked problems of systemic injustice, these are problems that are far more within the purview of restorative justice advocates and practitioners to address. And in this regard there is reason to be optimistic. There's reason to be optimistic because the quality of restorative justice for victims has markedly improved even in the 20 years or so that I've been researching it. For example, when I started doing my research in 2002, some programs in the US still called still used what is called cold mediation. Meaning victim offender meetings with no prior pre conference preparation for victims or offenders. Given what we now know about successful restorative justice meetings and also the acute need is, needs of many victims, cold mediation has rightly disappeared in lieu of the recognition that much of the success of restorative justice meetings happens up front before the meeting itself takes place. The second notable Accomplishment of restorative justice is the smaller but growing amount of research on its successful use in cases of serious violent crime. Compared to the larger amount of literature on the use of restorative justice for young people or in cases of nonviolent offenses, there's a much smaller amount of empirical research on its use for serious or grievous assaults, homicide and attempted homicide, sexual assaults, and domestic and family violence. The disparity in the literature reflects, in part, the nature and use of restorative justice in most Commonwealth countries in the United States, where it has been more widely employed as a diversionary mechanism for young people or for less serious adult offenders. Nevertheless, in some jurisdictions, in particular New Zealand, Northern Ireland, several Australian states and territories, restorative justice has been legislated since its inception for types of serious violent crime more generally, its use for serious and violent crime is also increasing throughout most commonwealth countries and the united states. the limited amount of research on the use of rj following violent offenses has been surprisingly strong, particularly for victim outcomes. several studies have demonstrated reduced ptsd symptomology for victims following rj meetings, although a recent systematic review on the impacts of rj and victim trauma found strong evidence for this. Only for symptoms of avoidance and intrusion, but not other PTSD symptoms. Victims of violent crime also report greater healing or the ability to move on following RJ meetings when compared to conventional court practices. Also notable is research suggesting the flexibility of some RJ programs for victims, which is important for them in terms of dealing with the aftermath of crime, especially where victims of violent crime often want to meet with offenders only after adjudication or after longer periods of reflection on their own needs. In the case of offenders, it has been conventional wisdom that RJ may be more effective in reducing reoffending for young and or less serious offenders than for older or violent ones. More recent research suggests this may not hold true, and in any case, this research has demonstrated that RJ in general performs no worse than conventional Court sanctions, even in cases of serious violent crime. Given the other demonstrated benefits of RJ, particularly to victims, its increased availability and use in the aftermath of violent crime needs to be more strongly pursued by justice agencies. Although this is a politically charged issue in countries where victims' rights groups have largely become aligned with punitive populist responses to crime. Finally, limited research has demonstrated that. RJ may offer some victims of domestic and family violence better outcomes than conventional justice practices. Feminist scholars have been rightly cautious and critical of the use of RJ for such cases. Domestic and family violence is often not a one off incident. These cases often involve serious imbalances of power, including the use of coercive control. Offenders may also use or manipulate the RJ process to gain access to the victim or use apologies to facilitate the beginning of another cycle of abuse. At the same time, existing research from a smaller number of empirical studies has shown that some RJ programs have been effective in ensuring the safety of victims and their families, empowering and returning some agency to victims regarding the outcomes of their cases. And addressing issues related to offender accountability and concerns over manipulation of the RJ process, none of these studies suggest ideal outcomes for victims. Rather, it is often the case that these programs reflect some justice for victims of domestic and family violence rather than no justice. Finally, the third real opportunity, I think, the real Third strength, emerging strength, um, is the emergence of what are often referred to as uh, restorative practices. While restorative justice has not hierarchically transformed youth or criminal justice systems, this third notable accomplishment is the vertical spread into many other areas of social life. This includes education, workplaces, health, and mental health care, and in some cases, municipal responses to social problems and social planning. There's no current inventory of such programs in Commonwealth countries, the United States, but there is also no question that these are vast. Often referred to as restorative practices, such programs probably equal or exceed the delivery of restorative justice within youth and criminal justice settings. The scope of such programs is important. Equally important, however, is the degree to which they appear to be far less constrained in their design, delivery, and outcomes. Than is the use of RJ within the criminal justice system. It is not uncommon, for example, for restorative approaches to involve several meetings between parties within schools or to work with other educational and social service agencies in conjunction with families when possible to address larger underlying issues of harmful behaviors. Schools are particularly important for a number of reasons, but primarily because of their central role as a mechanism of social capital or conversely as cumulative disadvantage for students that drop out or are referred to youth justice as a result of behavioral problems this is often referred to in um, english-speaking countries as the school-to-prison pipeline the application of restorative practices to mental health is also important victims are often in limbo where cases where those Sorry, victims are often in limbo in cases where those who have harmed them are not able to be held accountable, particularly when there are significant issu competency issues surrounding mental health problems. Recent research on the use of restorative practices in mental health settings has demonstrated that while often less than ideal, victims are able to achieve some level of justice, again, in contrast to no justice. Also, given the significant number of offenders in the criminal justice system that present with serious mental health issues and trauma, community based restorative approaches offer great potential to defer such cases away from criminal prosecution in lieu of wraparound approaches that involve using restorative me meetings and cases when possible. As with restorative justice, there is also a danger of overselling impossible promises of restorative practices. I do not want to propose that these are a panacea to addressing harmful behaviors in schools or other areas of social life, any more than RJ has not been a panacea for the criminal justice system. Unfortunately, there is also precious little empirical research on the scope or efficacy of restorative practices, and academic journals are more full of proposed frameworks or program descriptions than on reporting outcomes. 40 years following the development of restorative justice, we have a fairly good idea of what works with these programs, why they do well, what they don't do well, and reasons why they don't work well in some cases. In the case of restorative practices, however, we cannot answer any of these questions within the limited amount of empirical research that currently exists. Also, problematic is the amount of industry produced research, often poorly designed, that claims to demonstrate strong outcomes for the products they are selling. This is likely to backfire at some point, as it has for many other proposed solutions to crime and offending that have been sold by groups and organizations that also have a financial stake in demonstrating positive outcomes. The role of researchers here that are not vested in such outcomes is thus essential. So, I just have a few remarks then about the fragmented futures of restorative justice. I think, as a justice movement, restorative justice is already fragmenting, at least in Commonwealth countries in the United States. This reflects its demise as a movement that initially coalesced around a vision of structurally transforming criminal justice practices by functioning as an alternative to them. Obviously, this has not happened. More recent scholarly work on the topic has demonstrated that RJ, like most social movements that move into the institutions they critique, has achieved some of its more notable goals, but not others. Compromises have been made, aims and goals have been diluted and, in some cases, usurped. Restorative justice is far tamer today in practice than it was in the vision of many of its architects and initial champions. I don't see this as a bad thing. For me, the problem is not that RJ has not lived up to all of its impossible promises. The problem, rather, is that RJ has become, in many cases, the only lens from which to seek remedy for many or all social harms. It should not be. Rather, it should be seen as one of many innovative responses towards addressing and reforming bad and ineffective criminal justice responses to crime and social harms. So, we don't need restorative programs with panels of trained community members for minor drug offenses. We need to decriminalize such offenses and properly fund publicly available, effective drug and al alcohol treatment services. We don't need more restorative prisons when there are good examples of policy driven decarceration. We do need restorative justice to continue to build on what it does well. Indeed, what it does much better than any other justice mechanism. Which is to allow people who have harmed others and those who have been harmed to decide, to the degree possible, the best way to make these harms right. For me, that remains the radical potential of restorative justice. And the transformative possibilities must be built from the continued expansion of these opportunities, as well as continued development of best practice knowledge in ways in how and why RJ work well for people. Thank you for your time today. I appreciate the time you uh, have taken to uh, reflect and listen to my comments. Um, I do appreciate an opportunity to be a part of this conference as well. I'm sorry that I could not come and meet you and learn more about RJ there. Uh, I have been in uh, several other European countries and studied and learned about RJ. Uh, I do wish the best health for you and your families in this difficult time. de nou, eh moltes gràcies al professor eh, William Wood, que entenc que està connectat en aquests moments per donar resposta a, la, a algunes de les preguntes que ha Uh, hauran plantejat, eh, aprofito per donar-li les gràcies per la seva disponibilitat, no només per enviar-nos aquest vídeo, aquesta presentació eh, tan interessant, sinó també per la seva disponibilitat per connectar-se eh, des d'Austràlia en aquests moments, per, com dic, donar resposta. Bé, eh, jo formularé les preguntes que han anat entrant eh, majoritàriament per ordre d'entrada i llavors seran traduïdes al, al professor que donarà resposta. Bé, eh, una de les preguntes gira entorn de la violència de gènere. A Espanya està prohibida per llei, la llei proveix la mediació, l'aplicació de la mediació eh, en la violència de gènere eh, i a la persona que pregunta li agradaria saber quina és la, la seva opinió al respecte, eh, que si, si ens pot parlar una mica, si coneix quina és la utilitat i l'efectivitat de la justícia restaurativa en la violència de gènere. No sé si el, el, professor William Wood prefereix que li formuli les preguntes totes alhora. Yes, uh, hello, sorry. Hello. hello vale. Sí, hola a tots. I lamento que estic vestit d'una manera una miqueta informal. <laughs> perquè estem en un altre moment difícil aquí a la pandèmia. he sortit a, anar a comprar paper higiènic sé que no ho havia de fer i m'he preparat per aquest lockdown. però bueno, espero que em disculpeu pel meu aspecte. i gràcies per, per convidar-la i per convidar-me a donar aquesta conferència. Per tant la pregunta que m'has fet que m'heu fet sobre la violència de gènere i la justícia restaurativa. Acabo de finalitzar un estudi preliminar a Queensland sobre l'ús de justícia restaurativa en violència de gènere, és a dir, violència domèstica i familiar i també de violència sexual, amb un col·lega, Matthew Jeffries, que precisament avui amb un panel de Nacions Unides sobre violència domèstica intervindrà i ella ha estat la que ha liderat gran part d'aquest estudi. Penso que la resposta breu a aquesta pregunta és que la recerca empírica avui en dia suggereix que les respostes restauratives a la violència de gènere no han estat fantàstiques des del punt de vista de millorar la responsabilitat de la persona que comença el delicte, però bones per millorar l'empowerment de la víctima i la seva presa de decisió, la seva capacitació la pregunta de si fa que els delinqüents sigui millor encara està a l'aire, però la pregunta de si una bona justícia restaurativa amb recursos apropiats ben fonamentada, programes de justícia restaurativa integrades amb serveis d'atenció a la víctima, sobretot amb experts al voltant de la violència sexual domèstica i familiar, crec que la recerca mostra que hi ha hagut una millora de la capacitació de la víctima, sanació, presa de decisions al voltant d'aquests casos, sí. Molt bé, moltes gràcies. Dono passem a una altra pregunta mh, que gira en torn a de, de, de una pregunta que era, diu eh, la persona que pregunta, punitiu penal. No? I pregunta, creu que hi ha algun tipus de delictes eh, on sistemàticament la justícia restaurativa eh, no hi té cabuda o no hi pot funcionar? Una mica, fusionaria amb una altra pregunta d'una altra persona que pregunta si la justícia restaurativa es pot aplicar a tots els delictes i quina seria la combinació del sistema de justícia penal tradicional segons els resultats de la seva recerca? It can be to all crimes, es pot but... aplicar a tots els delictes, però depèn dels objectius dels participants. Una de les fortaleses de la justícia restaurativa, en la meva experiència, és la seva flexibilitat eminent. Una de les coses a les que m'he referit durant la meva presentació és fins a quan aquesta flexibilitat pot ser limitada. Llavors s'ha d'haver institucionalitzada, però ho he vist en casos de violència significativa, víctimes, per exemple, d'homicidis que han sobreviscut, per exemple, o violència sexual, violència domèstica. Per tant, la seva capacitat és molt gran. El grau fins el que aquesta capacitat es pot aconseguir depèn significativament de dos o tres coses, a la meva opinió. La força dels que l'apliquen en casos de violència significativa quan hi ha hagut resultats d'èxit, aquests professionals sempre han tingut una experiència significativa i una de les coses que crec que no està prou valorada per les persones que no són professionals, fins i tot els acadèmics, és fins a quin punt aquests professionals poden realment aconseguir uns resultats de la justícia restaurativa exitosos. El segon aspecte que crec que és molt important és fins a quin punt, sobretot en els casos de delictes més greus, la justícia restaurativa no és aïllada és a dir, que no és un programa que no es faci amb altres programes eh, i funcionar de manera aïllada és un problema significatiu, sobretot a Austràlia. Sovint els professionals de la justícia restauradora, els conferenciants no tenen potser informació sobre si és una conferència de justícia restaurativa, eh, si han experimentat o patit traumes, no tenen la capacitat potser d'integrar la justícia restaurativa amb altres mètodes. A l'estat de Queens, on hem vist que han fet una avaluació on han dit que han trobat que entre el 50 i el 60% dels joves que venen a parlar presenten un risc moderat o elevat de necessitats de desenvolupament cognitives, traumes... Per tant, una de les coses que crec que passarà, espero, o començo a veure els seus inicis, és la integració de la justícia restaurativa amb el que nosaltres anomenem un enfocament que té en compte més els aspectes traumàtics per respondre a aquests danys que s'han causat. Gràcies. Una següent pregunta que té a veure amb l'àmbit bueno, psicològic. Eh, ens fa la pregunta que diu la justícia restaurativa pot donar resposta, per exemple, a un delinqüent amb trastorn de personalitat narcisista per a la seva reinserció. Jo afegiria si la justícia restaurativa està pensada, els mètodes o tècniques pensen en els trastorns psicològics del, de l'infractor, no? si ho tenen en compte. A very good és una pregunta molt bona perquè l'objectiu principal de la justícia restaurativa és la responsabilitat del criminal. la personalitat narcisista, per definició, són persones que són incapaces o no volen interactuar amb una responsabilitat sincera o assumir la seva responsabilitat de manera sincera. He pensat molt en, els, en aquests aspectes la recerca sobre la justícia restaurativa i família, abusos familiars. I molts professionals ens van dir a nosaltres, com a investigadors, històries on hi havia personalitats narcisistes que estaven implicades en guerres de control. I la manera en què molts d'aquests professionals han hagut de canviar o adaptar-se l'estructura de la justícia restaurativa perquè la víctima pogués continuar tenint veu i aconseguir algun tipus de resultat positiu, en aquest cas crec que és irrealista pensar que aconseguirem una responsabilitat significativa reconeixement de responsabilitat d'un criminal amb una personalitat narcisista o un criminal que està profundament arrelat en mecanismes de control coercitiu. Els programes de justícia restaurativa, si estan ben estructurats, les víctimes poden treure algun tipus de capacitació d'aquests programes, sobretot si volen acabar amb aquesta relació o busquen algun tipus de responsabilitat pels danys que s'han causat. Una altra cosa que jo diria sobre això és, i és quelcom que m'ha sorprès gratament, és que hi ha molts programes que, fins i tot on visc, no han estat sotmesos a cap mena de recerca. I hi ha un cribatge i després hi ha altres mecanismes instaurats per poder identificar a persones amb personalitats narcisistes o altres trastorns que fan que siguin incapaços de reconèixer la seva culpa. Una de les coses que sabem de la recerca és que els criminals no són capaços de manera efectiva de demostrar la seva responsabilitat i si és així el resultat per les víctimes és pobre. Una altra manera en què millora la justícia restaurativa, però que encara cal treballar molt, és identificar els delinqüents en casos o bé no són capaços o no volen assumir la seva responsabilitat de manera coherent. I en aquests casos jo diria que hauria d'implementar-se una miqueta de prudència pel que fa a l'ús de la justícia restaurativa en aquests casos. Molt bé, gràcies. Eh, jo afegiria una pregunta de la meva part, perquè no, ten, no ens entrem més. Si en qualsevol moment entrés alguna més, la tindríem en consideració. I després em sembla que el, el professor Josep Maria Tamarí, que està aquí al meu cantó, per tant, girarem només la càmera, li voldrà fer algunes preguntes. Eh, per la meva part, a mi eh, m'agradaria fer-li una pregunta una mica general, poder, o no sé, poder una mica concreta, ja em dirà. Eh, la justícia restaurativa té en compte, no?, la, la posa èmfasi, diguem, amb la reparació a la víctima i també, per suposat, eh, també intenta minorar, diguem, no? els efectes negatius del sistema de justícia penal en l'infractor. No? A mi m'agradaria saber la seva opinió en relació a qui, 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 quins la víctima o l'infractor qui surt guanyant, no en el sentit d'un o l'altre, no? sinó en els efectes de la justícia restaurativa, eh, diguem, la víctima té més efecte, és més efectiva amb la víctima no? o és més efectiva amb l'infractor o amb, amb dos. No sé si, si arribo a explicar-me. Eh? Víctimes. Víctimes, les víctimes. Les víctimes històricament estan excloses del sistema de justícia penal. A la meva experiència, i estic parlant de la meva pròpia recerca, però podria parlar d'altres exemples, he vist, no sé, quantes trobades o converses. La principal diferència és que la gent escolta les víctimes i les víctimes se senten escoltades i la persona que les ha fet mal està asseguda a l'altra banda de la taula i poden assumir la seva responsabilitat. En la meva experiència, i aquí és tot el que puc explicar, és la principal diferència entre l'impacte de la vida de les víctimes. Hi ha beneficis pels criminals, sí. Els beneficis tendeixen a ser millor del que volen reconèixer els criminals. Quan un jove o un delinqüent juvenil ve i reconeix el dany que ha fet, que ha causat i vol esmenar aquest dany, ja hi ha beneficis significatius pels infractors també. Però quan funciona bé, la justícia restaurativa és una oportunitat per a les víctimes de poder participar, de fer sentir la seva veu i de trobar algun tipus de justícia en comparació amb les pràctiques de justícia convencional que com a mínim a Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, els Estats Units i el Regne Unit doncs no existeixen de cap altra manera per a les víctimes. Moltes gràcies. Només una única pregunta que acaba d'entrar. Molt interessant. Eh, molts dels estudis per mesurar l'eficàcia de la justícia restaurativa es basen en la reducció de la reincidència. no? i ens pregunten o li pregunten quines altres variants que eh, són importants o s'hauria de tenir en compte per mesurar l'eficàcia de la justícia restaurativa. Absolutely. I, this is a good question. Um, restorative justice was never started. La justícia restaurativa mai s'ha instapat com a un mecanisme per reduir la criminalitat i com a mecanisme de reducció dels delictes no és bo. Tenim 30 anys de feina de Bait works, i sabem que són més efectius i costoeficients quan és teràpia familiar o sistèmica, quan estem parlant de delinqüents eh, drogadictes o camp patit abusos de l'alcohol. El que fa millor la justícia restaurativa, de fet, des de la meva perspectiva, la justícia restaurativa només ha de mostrar que no és pitjor que altres tipus de justícia perquè els altres resultats són notables. Aquí estem parlant de la capacitació de la víctima, la reducció de l'ansietat, de l'estrès, sentiments de retribució, les víctimes, moltes víctimes, són capaços de passar per la seva experiència molt més eficientment amb la justícia restaurativa. Un altre aspecte pels criminals que crec que és molt important és la justícia dels aspectes de procediment. Quan la justícia restaurativa funciona bé, potser és el primer cop que un delinqüent ha estat tractat amb respecte o se li ha mostrat respecte tant si això resulta amb resultats positius o no, no està clar. Però si resulta amb un procés a llarg termini d'assistència, jo crec que la recerca cada cop més mostra que exposar-se a aquest tipus de justícia té bon impacte o bons resultats. Per tant, l'últim que diré és que la capacitat de les persones dins d'un marc de responsabilitat per poder decidir què és la justícia per ells. És quelcom molt potent per ells. I pot anar malament, evidentment. I també hi ha moltes històries de nirvana, però sovint, segons la meva experiència, la gent surt pensant i sentint que s'ha aconseguit alguna cosa, en comptes de que alguna cosa s'ha fet per ells o en el seu nom. I la capacitació de la justícia restaurativa és la característica més important. No s'hi pot reduir la reincidència. Si volem reduir la reincidència sabem com fer-ho. Trobem serveis socials, trobem programes que han demostrat ser efectius implementar la justícia restaurativa, si volem donar a les víctimes un procés i un resultat amb més significat i si volem empoderar aquestes persones a eh, saber què és la justícia des del punt de vista de la resolució dels danys causats per delinqüents contra víctimes. Moltes gràcies, professor. I ara passo a les preguntes que volia formular el professor Tamarit. Sí, moltes gràcies, eh, William, per la teva intervenció. Soc Josep Maria Tamarit, professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Havíem estat en contacte també per preparar aquesta trobada i és eh, una satisfacció poder comptar amb la Thank seva participació, perquè Austràlia és un eh, lloc on eh, s'ha, doncs, fet moltes pràctiques restauratives que són una referència a nivell mundial, però també ho és per al treball de recerca de persones com vostè, com Kathleen Daly o algun dels antecessors de la justícia restaurativa, ja, eh, John Braithwaite, no? I bé, eh, clar, eh, el que ha portat aquí són sobretot experiències eh, i un treball fet en un àmbit, el dels països anglosaxons, que té moltes diferències amb la nostra realitat d'un país de l'Europa meridional, en el que doncs, aquí doncs, les preguntes que sorgeixen són sovint més pròpies d'una doncs, tradició cultural, legal, en la que hi ha doncs, un predomini de, més del pensament abstracte, no? que no pas doncs, de l'atenció a, la, a la realitat concreta de les coses. I així, per exemple, quan es pregunta per a quins delictes serveix o no serveix la justícia restaurativa, és una pregunta habitual no? en aquests fòrums, mm? i quan en realitat doncs eh, està clar que són les característiques del cas concret i dels protagonistes concrets i la voluntat de les persones concretes com vostè ha assenyalat, no? I en aquest sentit doncs eh, també ha estat molt oportú que es pugui aportar doncs l'evidència empírica existent, no? Que ja ve per exemple de treballs doncs com els de Sherman, Strang, a part dels que vostè ha fet, no? que mostra doncs, la validesa de la justícia restaurativa precisament per als delictes violents i per a delictes greus. No? Aquí eh, tenim una experiència en, qua en la qual s'ha doncs, eh, pensat sovint que la justícia restaurativa, de fet aquí només se'n coneix la mediació com a experiència restaurativa, Eh, és una cosa vàlida només per a delictes petits, no? per a la bagatela, per a la, el que aquí s'anomenaven abans faltes, no?, doncs aquí vam avaluar fa uns anys un programa en què el 95% de casos tractava només amb contravencions, eh? és a dir, amb, amb fets eh, penals d'ínfima doncs, gravetat, no?, i bé, per tant, doncs aquí hi ha una sí. diferència important i la, la la seva aportació doncs ens pot resultar molt útil. I bé, jo volia només llavors afegir una pregunta, eh? I és el, clar, vostè ha, ha assenyalat que la justícia restaurativa hm, ha tingut uns èxits, eh, però en canvi no ha aconseguit aquesta transformació del sistema penal, no? És a dir, aquí en aquest aspecte més macro, eh? és on doncs, es podria constatar un fracàs. Eh? Clar, fracàs en referència a unes expectatives que la pregunta que li faig és eren unes expectatives no realistes? Potser en part ja ho ha contestat, no? Eh, I la segona pregunta, eh, per què no s'ha aconseguit eh, canviar eh, profundament el sistema penal? Eh? perquè aquest és més fort del que pensaven els primers teòrics de la justícia restaurativa, perquè hi ha unes reticències o unes resistències, millor dit, molt arrelades en la pròpia societat. No sé si ens vol aportar alguna resposta a aquesta pregunta pot ser molt molt àmplia i molt abstracta no, també, no? No, és No, no. I, I can't la veritat és que la puc comentar i és una pregunta molt adient. Gràcies. Això es remunta a altres preguntes, però ara que la plantegem en el context de la justícia restaurativa amb delictes menors, segons la meva pròpia experiència, però crec que compto amb suport en recerca, la justícia restaurativa té més potencial quan a la gent se li dona més el paper de participant. Per tant, en molts casos, a Austràlia i als Estats Units, per delictes petits, robar un caramel, eh, ordre públic, petites multes, desordres públics, per exemple, no són molt efectives perquè hi ha o no hi ha una víctima, en aquest cas, els criminals no s'ho seriosament perquè entenen el fet que han comès un delicte lleu i en casos on no hi ha una víctima identificable que hagi patit un dany personalment, la recerca no és bona. Si tenim un panel de, res, de justícia restaurativa, per exemple, o membres de la comunitat que estan davant de la víctima i estem parlant d'un delicte petit, com robar un caramel no? a una empresa. Jo no veig que això sigui un bon ús de la justícia restaurativa. Altres mecanismes més adients pels joves que podrien ser més efectius. Per tant crec que la justícia restaurativa comença a guanyar capacitat quan els participants tenen un rol en el resultat. Voldria, per tant, tornar a la primera pregunta que m'ha fet, perquè la persona que m'ha fet la pregunta abans no estava parlant només de delictes greus, ara ho veig. La resposta a la seva pregunta, a la meva experiència, ha estat resposta molt bé per George Pablis, que és que la justícia restaurativa perd la seva capacitat transformadora quan fa que l'acord amb l'Estat i l'Estat acaba definint que és un dany. L'Estat, els Estats Units i Austràlia, quan l'Estat defineix aquest concepte, impacta severament en la capacitat de les persones per decidir el que és justícia a través de processos de justícia restaurativa o justícia per ells. Per tant, veiem una gran quantitat de reedificacions de pràctiques estatals de cosificació, perdó. Per exemple, a Queensland, on visc, la majoria dels joves que estan detinguts i que són natius i han anat a reunions de justícia restaurativa un, dos, tres cops. L'impacte és mínim perquè no hi ha cap canvi en les pràctiques policials, no hi ha cap canvi en l'ús de Reman per detenció i sense la capacitat d'abordar o identificar els motors que fan que hi hagi gent que quedi dins del sistema de justícia i altres fora, la justícia restaurativa no tindrà aquest poder transformador. No ha estat el cas d'altres països, eh, fet per sort he pogut treballar aquí i ja en altres països i he mirat altres exemples i per això sóc molt prudent. Sobretot he estat fora d'Amèrica des de fa 15 anys i els americans pensen que he de ser molt prudent respecte a com comento no? les coses que no conec bé, segons ells. Però el meu abast pel que fa al treball amb altres països, tracta sobretot de sistemes molt punitius de justícia i dins d'aquest context la capacitat de la justícia restaurativa de, de transformar les pràctiques és molt limitada quan no pot tenir un impacte ni en els mecanismes de trobada de resultats en les investigacions judicials quan no pot impactar amb les sentències en cap grau i també això no significa que els processos no siguin importants pels participants, sinó que significa que la capacitat d'aquests processos per actuar amb una capacitat transformadora seran molt limitats. I l'última cosa que voldria dir és que no crec que això sigui dolent. Hi ha moltes maneres en què hauríem de buscar la reforma de la justícia social. La descriminalització de les drogues, per exemple, no requereix justícia restaurativa. Per tant, per mi, la justícia restaurativa no és una eina dins de tots els mecanismes de justícia innovadora. Penso que és un sistema dissenyat per abordar de manera més efectiva una resposta resposta socialment més justa a aquests delictes. Gràcies, professor. Li formulo una última pregunta que ha entrat, que crec que és interessant. Es formula, diu que vostè insisteix que la justícia restaurativa pugui servir perquè hi hagi un poder de decisió sobre quina és l'ofensa no? i, i, i com, com s'hauria de gestionar, no? com gestionar-la. La pregunta és com com encaixa això amb el principi de, de l'il·lícit penal, eh, no és un fet privat entre, entre les parts, sinó que, que és l'Estat qui eh, té la potestat de, de la decisió i de regular-lo. No? És a dir, la, podria diguem la víctima pot la víctima influir en el càstig de, de l'ofensor, hauria de poder determinar ell a la víctima eh, el tipus d'ofensa que ha patit? Mm. So... Una resposta curta a aquesta pregunta seria que sí. I la resposta més llarga que intentaré que no sigui molt llarga, és que al llarg del temps la justícia restaurativa ha hagut de... Crec que pels primers 20 anys, com a mínim, als països de parla anglès, la justícia restaurativa es defineix pel que no és. suposava a la retribució i a la dissuasió i a un nou paradigma. Al llarg del temps ha hagut de fer front a altres aspectes com la proporcionalitat del càstig. I crec que la pregunta es basa precisament en això. Què passa quan parles amb la víctima i la víctima diu que no necessita res i la segona, pel mateix delicte, diu que avui cal tanquin a la presó. Quin és el paper de l'Estat en aquest sentit? I sempre ha estat una fantasia creure que l'Estat com a representant de la comunitat i també per establir o solidificar les normes socials que no té cap paper. Al llarg del temps hi ha hagut nocions de proporcionalitat que han estat introduïdes i tendeixen a articular-se al voltant de l'ús de reunions prèvies a la reunió definitiva, explicar a víctimes i criminals no només quin és el propòsit d'aquesta reunió, sinó també que en el cas de les víctimes. i d'això tractar la vostra pregunta, escoltar a les víctimes i discutir fins a un cert punt quines serien les expectatives raonables per corregir, aquests anys. És a dir, que és una forma molt tova, potser podríem dir, de proporcionalitat. Crec que això ha esdevingut part de les millors pràctiques. D'altra banda, crec que la justícia restaurativa no ha justificat els resultats més que els jutges i altres pràctiques que tenen en compte diferències en la capacitat del criminal o el solapament entre víctima i criminal, fins i tot per delictes semblants. I crec que un dels beneficis és quan la justícia no està necessàriament vinculada als precedents o a un resultat predeterminat. Quan les víctimes i els criminals poden arribar a un acord sincer sobre el que significa la justícia per a ells. I l'última cosa que diré és que tant deixa funcionar millor en casos en què víctimes i criminals no es coneixen, per exemple, o en casos on s'ha robat un article. El moviment de la justícia restaurativa amb delictes més greus és amb, famili... amb violència domèstica i familiar. I això complica tot això, sobretot al voltant del control coercitiu. Històricament, la justícia restaurativa sempre ha predicat la voluntat de la participació de la víctima i del criminal. Però quan tenim casos on les víctimes potser estan coaccionades de maneres que no són perceptibles, potser pels facilitadors de la reunió o per altres membres del personal de la justícia criminal, el moviment de la justícia restaurativa ha forçat un replantejament de moltes de les maneres en què aquest tipus de pràctiques es duen a terme, sobretot al voltant dels desequilibris de poder. Per tant, la meva resposta breu pel que fa a la proporcionalitat ha estat una molt bona teoria i s'està convertint en una pràctica més estàndard. Però el moviment de la justícia restaurativa en altres espais on no s'ha fet servir tradicionalment planteja problemes significatius que la persona que ha fet la pregunta potser ha de considerar. I no hem... Aquestes millors pràctiques no han estat definides encara en aquests àmbits. Gràcies per la resposta. Entra, que encara tenim una mica de temps, entra una pregunta en relació a les elites lleus. Hi eh, ha unes elites lleus que podrien ser eh, desjudicialitzats per altres vies. Eh, L'aplicació de, de la justícia restaurativa podria ser perjudicial diguem que perjudicial per les víctimes, s'hauria d'aplicar en aquest tipus de, de delicte? When there's a victim... Quan hi ha una víctima personal ha uh, de ser la víctima la que decideixi què és el que és petit i què és el que és gran. Donaré un exemple. Quan vaig començar la meva recerca, una de les primeres conferències o reunions va ser entre nens americans que havien agafat un bat de beisbol i s'havien carregat bústies de correu la majoria de les víctimes els era igual, Volien que es restaurés, són nens fent coses dolentes. Una de les víctimes havia passat més de 100 hores fabricant una bústia de fusta que era una rèplica de la seva casa i havia dedicat temps i atenció, i quan va tenir l'oportunitat de reunir-se amb aquests nens, volia reunir-se amb ells perquè havia havien destruït una cosa que ella estimava molt i el que ell demanava com a restitució era que aquests nens vinguessin a casa seva i li ajudessin a reparar i refer aquesta bústia de fusta. És tot el que volia. La flexibilitat de permetre a les víctimes decidir el que és important per a ells. A la meva experiència, moltes vegades és que el que les víctimes volen no és el que nosaltres pensem que és important per a ells. I això només es pot identificar a través d'un procés restaurador. I si mirem el cost del material d'aquesta bústia, serien 20 dòlars. Però si mirem el valor que té aquesta bústia, aquesta persona és molt més. Però aquesta víctima no volia diners, volia que aquests nens entenguessin la feina i el valor que havia invertit en la fabricació d'aquesta bústia. Per mi, aquesta és una de les fortaleses de la justícia restaurativa, fins i tot en delictes petits. Potser no és petit per la víctima, i la víctima té llavors flexibilitat, de manera que no només pugui explicar el dany que se li ha fet, sinó veure maneres amb el criminal per esmenar-ho. I crec que Probablement aquest és l'aspecte més radical de la justícia restaurativa. Moltes gràcies anu, per la resposta i bé eh, si no m'equivoco no tenim més eh, preguntes entrants. En qualsevol cas una les gràcies al professor William Wood jo a la, la, mm, thank a, you. A la inauguració agraïa day, la um, disponibilitat. Be there, I would... Moltes gràcies, us agraeixo l'oportunitat, deia, i lamento no poder ser-hi amb vosaltres per aprendre més sobre la justícia restaurativa al vostre país. Moltes gràcies a vostè per la seva disponibilitat i per la magnífica eh, ponència i gràcies també per respondre les preguntes dels ponents. I esperem que bueno, en alguna altra ocasió es puguem veure presencialment. Gràcies. And if anybody has follow-up questions. I si algú té més preguntes, si us plau, que m'enviïn un correu electrònic. Eh, intentaré <laughs> entendre. Encara que estigui en castellà o en català, intentaré respondre. O sigui que qualsevol pregunta que tingueu, estaré encantat de respondre. M'encanta intercanviar, col·laborar i, per tant, sí, contacteu amb mi si voleu saber com funciona la justícia restaurativa a Austràlia o més aspectes, doncs estaré encantada. Moltes gràcies, Anna. Molt amable. Gràcies i, i bona tarda, que crec que allà és tarda ja. Eh? Mm. Bé, doncs, acabem aquí la primera, aquesta primera part de la jornada, la conferència inaugural. Eh, ara pasem a las Buenas noches. Buenas <laughs> noches. Eh, ara passem a la pausa i tornarem eh a les 11:30 eh amb la taula Rodona, l'evidència empírica sobre la justícia restaurativa. Doncs, ara desconnectem i tornem a connectar a les 12:30. Gràcies i fins aquí un ratet. Bon dia de nou i benvinguts a la segona part de la desena jornada de criminologia. Tinc el plaer de moderar una taula rodona que segons el programa heu vist que s'anomena l'evidència empírica sobre la justícia restaurativa. Sabeu que és una tradició al llarg de totes les jornades que s'han organitzat amb la Universitat Oberta de Catalunya a eh, la intenció de poder oferir una mirada acadèmica, però també aquesta mirada acadèmica doncs, que sigui contrastada amb experiències eh, sobre el terreny eh, per poder tenir aquests dos eh, punts de vista que al cap i a la fi es retroalimenten eh, mútuament. S'ha fet el, el, a l'inici de, de la jornada per part de, per part de la directora del centre d'estudis i també per part de la representació de la UOC, eh, donar molt i molt les gràcies als diferents ponents. Eh, crec que no, no s'hauria de reiterar, insistir en aquest fet, perquè eh, en el cas concret doncs, dels ponents que tenim a la taula doncs, han estat a plena disponibilitat eh, l'abril del 2020, l'abril del 2021, el setembre del 2021, i, i, i francament eh, els hem fet anar de bòlit, els hem fet patir, però sempre en respost i en respost amb la màxima voluntat d'estar avui presents entre nosaltres. Per tant, uh, un agraïment molt, molt sincer a uh, Gemma, Carme i a Alberto perquè gairebé amb el tractament institucional al que us hem somès. Estem, estem segurs que si no tinguéssiu aquest esperit restauratiu que teniu uh, segurament no hauríeu donat aquesta, aquesta excel·lent resposta. També us vull comentar que... Mm, com també s'ha esmentat anteriorment, ha eh, fet una mica de la necessitat virtut i el fet doncs, de que eh, la jornada s'acabi realitzant al en setembre ens, ens ha permès eh, pensar i conjuntament amb els ponents la idoneïtat de que eh, les reflexions i les experiències que us, que us exposaran Eh, s'hagin passat pels sedars del que està sent i ha, eh, i ha significat eh, tot el tema de la pandèmia, en general, però també el seu impacte eh, cap als programes, cap als processos de justícia restaurativa, de manera doncs, que fins i tot eh, alguna de les ponències ha canviat completament per fer per fer referència a aquest tema, i totes les altres introduiran aquest, aquest element com a, com a fil comú que pensem que pot ser molt interessant en, en aquests moments. Passaré a fer una presentació ràpida de, de les tres persones que avui ens, ens acompanyen. Després, eh, una a una, els aniré cedint la paraula. I com hem fet amb la primera sessió, us agrairem que eh, en el xat aneu eh, formulant les vostres preguntes a mesura doncs, que mm, les tingueu clares. Com en aquest cas tenim tres ponents. Si penseu que una de les preguntes la voleu adreçar molt directament a algun dels ponents en concret, ens faríeu un favor si ens ho indiquéssiu, si no, ho feu en general i ja farem després la distribució a la taula segons considerem o fins i tot obrirem una ronda perquè tothom tingui l'oportunitat de contestar. Sense més, us passo a presentar el País Basc. Déu-n'hi-do, bon dia. Tenim la Gemma Barona, que és investigadora permanent a l'Institut Bas de Criminologia de la Universitat del País Basc i coordinadora del Laboratori de Teoria i Pràctica de Justícia Restaurativa d'aquest institut. És professora de Victimologia i Política Criminal en la Facultat de Dret de la Universitat del País Basc i és presidenta de la Societat Basca de, de Victimologia. En breus moments ens parlarà eh, uh, i el títol és molt interessant, entre la connexió digital i la justícia restaurativa, amb una pregunta, estem parlant d'un oxímoron, quins reptes i quines propostes això ens planteja. A continuació, eh, uh, i en aquest cas aquí des de Barcelona, al meu costat, la Carme Aguil, uh, que és magistrada de la secció penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i vicepresidenta de GEM a Espanya, alhora tutora del màster d'accés a l'advocacia i qui té una amplíssima experiència en l'àmbit de la mediació, tant teòrica com pràctica, i d'altres eh, estratègies i programes de justícia restaurativa, tant en la jurisdicció de menors com en la d'adults, i des de les dues posicions, eh, l'actual de magistrada i des de la seva posició com a fiscal entre els anys eh, 1989 i 2010. Ella ens, espera, ens explicarà d'una experiència de derivació al programa de justícia restaurativa instaurada a l'Audiència Provincial de Barcelona amb tots els seus punts forts i els punts que eh, han avaluat que considera que són necessitats de millora. I finalment tornarem al País Basc, eh, on eh, tindrem el plaer de comptar amb l'Alberto José Olalde, que és professor de la Universitat del País Basc, de Visto v Vitoria Gasteiz, a l'Escola Universitària de Treball Social, eh, que ja des dels seus inicis, la seva tesi doctoral va ser l'estudi multidimensional d'algunes pràctiques de la justícia restaurativa en el País Basc amb, eh, amb una mirada des del treball social i que aquesta tasca acadèmica uneix una àmplia experiència aplicada. Ha estat consultor en mediació en el servei de mediació intrajudicial de Vizcaya, on ha exercit funcions de consultoria i assessorament pel desenvolupament de programes de resolució de conflictes en l'àmbit penal i civil, assessorament en programes de justícia restaurativa i supervisió d'equips de mediació. Ell mateix ha estat mediador penal en el servei de mediació penal de Baracaldo i mediador familiar en el servei basc de mediació familiar. Per tant, una, com em sembla que són tots els ponents, àmplia experiència docent i eh, pràctica. Sense més, eh, dono la paraula a la Gemma. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Endavant. Muchísimas gracias, Marc. Eh, Permítanme unos breves segundos eh, simplemente también para, para agradecer para agradecer al Centro de Estudios Jurídicos y Formación, a la Generalitat, a, a la UOC, eh, la organización de estas jornadas que la verdad tengo que decir que no importa que se tengan que, que atrasar, como nos ha pasado a todos en, en nuestras vidas y en nuestras profesiones. Estas, estos últimos eh, meses, porque siempre se hace pues, con, con una gran profesionalidad. En ese sentido. Eh, Muchísimas gracias a Penélope Torres y también a Marc Serón por esa cuidadosa preparación y moderación en el caso de Marc también. Y gracias también a mis compañeros de mesa. Ojalá pudiésemos estar allí, Carmen y Alberto. Alberto, le voy a ver enseguida, pero es un placer compartir mesa. Y finalmente, agradecer la amabilidad de todas las personas que estáis ahí online presencialmente y también. Eh, Permitidme agradecer particularmente a todas las personas facilitadoras que hacéis justicia restaurativa, que a veces no se eh, reconoce y se valora el trabajo que realizáis, pero sin sí, vuestro trabajo eh, como agentes de comunicación no sería posible. Eh, en particular al servicio eh, de mediación penal con adultos, a Albert, Ana, todo el equipo que, eh, que he tenido contacto con ellos y ha sido fantástico, a, a todos los equipos que estáis y también me consta que hay personas facilitadoras de otras entidades eh, en otro tipo de temas, eh, pues también a Teresa Conte, muchísimas gracias a todas las personas por, por tener la amabilidad porque cada vez es más difícil estar plenamente presente, particularmente online, y e incluso si nos extendemos demasiado, que sé que Mark eh, me avisará si, si corro ese riesgo de extenderme demasiado. Eh, antes de empezar a compartir la presentación, que va a ser muy breve, eh, permítanme realizar algunas consideraciones sobre eh, la magnífica ponencia y las intervenciones, las preguntas que, que se le han hecho eh, al profesor Uth. Y yo tengo que decir que... Como él también lo, lo ha indicado, y lo hago desde mi punto de vista como evaluadora, yo me, me he dedicado fundamentalmente a investigar sobre la justicia restaurativa, a evaluarla. Eh, y desde esa experiencia creo que es muy importante eh, comentar que en, en el caso eh, de, de, de nuestro país, en el caso eh, no puedo hablar tanto de, de Cataluña, pero desde luego sí del País Vasco y otros territorios. Eh, no, eh, la justicia restaurativa no se encuentra ni tan estudiada, ni tan extendida, ni tan evaluada, ni se le han dedicado tantos recursos como en el mundo anglosajón, eh, al cual se refería fundamentalmente el, el profesor. Eh, por eso hay que ser precavidos a la hora de extender esas conclusiones. Creo que son conclusiones que nos pueden iluminar, pero creo que hay que ser también precavidos. Estoy de acuerdo eh, con el profesor en que no debe definirse la justicia restaurativa básicamente por lo que no es y debe definirse como no solamente una respuesta, sino también una pregunta sobre lo que es el daño y los tipos de daño eh, que se intenta reparar y sobre lo que es la reparación. Pero y esto enlaza con, con mi presentación. Creo que en la actualidad no estamos midiendo bien esas promesas de la justicia restaurativa, sabiendo que por sí misma no puede transformar el sistema penal. Esto sería pedirle cosas que no le pedimos eh, a otras alternativas. Sabiendo que hoy en día la reincidencia no es el criterio fundamental. Eh, tenemos muchos estudios de Maruna, otros autores que nos están diciendo que tenemos que emplear un concepto mucho más sutil y más efectivo a la hora de valorar la efectividad de programas, no solamente de justicia restaurativa, de programas alternativos como es el desistimiento, ¿no? la reincidencia, que es un todo o nada, es un blanco o negro, y el, el comportamiento humano es mucho más complejo. Y si decidimos utilizar los mismos criterios eh, clásicos para evaluar, ya estamos quizá enganchados a esa inercia de un sistema que es difícil de transformar. Y esto ha sido muy estudiado en cuanto a culturas profesionales. Eh, si mantenemos los mismos criterios de evaluación, seguimos un guión que ya está escrito y no podemos cuestionar eh, ese sistema. Todo además dentro de una cultura muy cuantitativista en la esfera de la evaluación y la investigación. Eh, académica, si bien evidentemente lo que es importante es la triangulación y, y las evaluaciones mixtas, cuantitativas y cualitativas. Pero solo lo cuantitativo, como voy a intentar trasladar, quizás sea el mensaje fundamental en mi presentación, eh, lo cuantitativo no puede capturar los beneficios de la justicia eh, restaurativa. Y existe un reto en cómo eh, capturar el impacto social, la perspectiva, el impacto eh, desde una perspectiva más, más macro, como muchas veces mm, ha indicado el, el, el profesor Ivo Bueno, no, lo siento porque es que no me podía, eh, no he querido formular ninguna pregunta, pero sí quería de alguna manera eh, comenzar porque además creo que va a enlazar. Creo que en unos segundos eh, se va a poder, se va a poder ver. Eh, voy a ponerlo en pantalla, en pantalla eh, completa. Eh, aquí está. Y bueno, esta, esta es, la, es la propuesta. Es una, una propuesta un poquito modesta porque voy a presentar un, un estudio que eh, se realizó en el año 2020. Y la idea, primeramente, esto me acuerdo que lo discutía también con el profesor José María Tamarit porque bueno, el resultado fue la publicación. En la revista de victimología Journal of Victimology en, en el año 2020, cómo denominar este tipo de justicia restaurativa que se eh, realiza fundamentalmente online o se realiza fundamentalmente a través de medios digitales. Bueno, pues aquí hubo un debate también muy interesante entre colegas sobre, le llamamos telejusticia rest restaurativa, justicia restaurativa digital, justicia restaurativa online. Yo voy a utilizar esta expresión, justicia restaurativa digital, sin que por ello signifique que, que deba ser la única. Lo que es muy interesante y enlaza además con la presentación del profesor Ruth es que estamos ante adjetivos que nos pueden resultar opuestos. Es la idea del oxímoron, ¿no? eh, restaurativa y digital. Eh, un oxímoron, si nosotros leemos lo que significa, eh, son adjetivos opuestos que originan un sentido nuevo y la justicia restaurativa digital cuando nos referimos a ella, nos referimos a una práctica que va más allá de la mediación indirecta, lo que se conoce como la mediación indirecta, hombre, los círculos, paneles, conferencias indirectas, es decir, eh, formas grupales de, de prácticas en materias restaurativas, eh, es más difícil. Pero la mediación sí se acepta en los estándares internacionales, en el manual de Naciones Unidas en las recomendaciones del Consejo de Europa, en la propia directiva hay una mención a que puede ser directo o indirecto. La justicia restaurativa digital no se está refiriendo a las modalidades indirectas, sino que se está refiriendo a que fundamentalmente se realiza la justicia restaurativa por medios eh, digitales. Y aquí está el oxímono, ¿no? aquí está la idea de que tenemos... Eh, la justicia restaurativa mm, realmente intenta eh, reflexionar y cuestionar las distancias que se crean espaciales, temporales y relacionales con una victimización como un delito y al mismo tiempo los vínculos que se crean, muchas veces no deseados. entonces, la cuestión es hasta qué punto los procesos de justicia restaurativa pueden salvar esa distancia física que fue impuesta durante el estado de alarma fundamentalmente eh, con el covid en el año eh, 2020, añadida a una distancia que es espacial, que es temporal y que es relacional o social. Digo que es temporal y esto lo hemos explicado muchas veces, pero no es tan obvio, porque las víctimas tienen un tiempo que no es el tiempo que maneja la Administración de Justicia, también las personas que se responsabilizan por el daño. Pero es muy importante entender en victimología que las víctimas no tienen el mismo tiempo que manejan el resto de personas que no han sufrido el delito y en particular la Administración de Justicia. Eh, el estudio que presento, ya digo, de eh, con un carácter muy modesto, eh, es un estudio realizado en, en los primeros meses del año 2020 con la generosidad de facilitadores que fueron tan amables de responder al cuestionario por correo electrónico y luego eh, se hizo un análisis cualitativo temático. Tenía un objetivo prospectivo. Eh, yo no eh, me voy a centrar fundamentalmente en los resultados al hilo de lo que es el objeto de, de esta mesa redonda. Pero bueno, si alguien quiere consultar el, el artículo, se habla también, por ejemplo, de los, la teoría de los tres mañanas y cómo también la inteligencia artificial podría afectar a la práctica de la justicia restaurativa. El estudio, por lo tanto, consta de una revisión bibliográfica, de un análisis del contenido de normas alrededor de la pandemia, porque. Una cuestión que nos sorprendió fue que no había ninguna referencia a los servicios de justicia restaurativa como servicios públicos, eh, ni en el ámbito estatal ni autonómico, en cuanto a su consideración como servicios esenciales. Y por otra parte, aunque sí había menciones posteriores en resoluciones a los servicios de atención a la víctima, etcétera, no existían para los servicios de, de justicia restaurativa. Y esto en sí mismo también es muy interesante, ¿no? Lo que se considera como un servicio esencial, ¿no? Eh, por otra parte, ya digo y lo veremos ahora en, en la referencia a una tabla, el trabajo consistió fundamentalmente en el análisis de contenido de las normas en esa ausencia de eh, a lo que podría ser el desarrollo digital de la justicia restaurativa en tiempos covid y uh, un poco cuáles eran las percepciones de las dificultades y potencialidades. De la práctica que estaban realizando eh, facilitadores de justicia restaurativa en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña, que fue a donde dirigí los cuestionarios de servicios públicos de justicia restaurativa. Eh, hay una cuestión que surge eh, desde un primer momento, tanto también de las referencias bibliográficas que son escasas en lo que, en lo que concierne específicamente a justicia restaurativa, y es eh, la importancia de los rituales. Si tenemos que entender la justicia restaurativa, como un proceso de comunicación, un proceso eh, de comunicación muy particular eh, en espacios que son eh, físicos, normalmente no virtuales, y que requiere de presencialidad para estar plenamente presente y eh, la idea eh, de cómo eh, la práctica en espacios virtuales, en espacios digitales, transforma esas asunciones que son pilares de eh, los procesos en restaurativos. ¿Por qué? Porque. Eh, eh, vamos a decir que los espacios digitales plantean una mayor aceleración, lo cual ya es cuestionado por los propios tiempos de la justicia restaurativa. Eh, plantean también una cierta eh, estandarización de procesos, lo cual también es cuestionado porque los procesos de justicia restaurativa son procesos para adaptarse a las personas que en ese momento están participando en los procesos restaurativos. Y finalmente, Plantea el reto y la dificultad de una falta de atención, ¿no? que dificulta estar plenamente presentes. Todos lo, lo podemos estar experimentando ahora mismo. Es muy eh, tentador contestar a un correo, un mensaje, nos escriben mismamente personas en, en, en chat privado en esta conversación hoy, en esta, en esta mesa. ¿no? Y eh, es, yo creo que es muy importante tener esta consideración. Recomiendo en este sentido el magnífico libro. De, de un juez eh, eh, Garapón, junto con otro autor en, eh, francés, eh, lo veréis en la bibliografía, eh, él se centra en, la, en el uso de la inteligencia artificial en general en la administración de justicia y habla de cómo impacta, cómo está transformando eh, esos rituales de la propia justicia en general. Eh, hay que decir que, bueno, evidentemente sobre alternative dispute resolution en línea hay muchísimo desde hace ya al menos una década, eh, fundamentalmente en el ámbito anglosajón. También se verá reflejado en la bibliografía, pero hay que tener en cuenta que no estamos hablando de lo mismo con justicia restaurativa y que alternative dispute resolution en cuestiones privadas es diferente. Y además eh, podemos hacer una pequeña crítica al decir que tiene unos orígenes muy comerciales, sin los cuales no se hubiese desarrollado el software para poder hacerlo. Pero, en todo caso, hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de justicia y estamos hablando de los servicios públicos de justicia restaurativa. Sí que hay alguna bibliografía sobre su aplicación a justicia restaurativa, pero muy escasa, que también se encuentra referenciada. Eh, eh, Alguien puede decirme, bueno, Gema, exactamente de qué estás hablando, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando de justicia restaurativa digital, que no es mediación indirecta, eh, y se puede desarrollar, como indica Cantero, de forma sincrónica, es decir, en el intercambio es inmediato y de forma asincrónica porque dejamos intervalos de tiempo eso no significa que sea mediación indirecta sino que dejamos un poquito más de tiempo dejamos intervalos de tiempo para que las personas puedan responder o puedan interactuar en ¿eh? una serie de cuestiones la justicia restaurativa también hay que decir que se ha aplicado y esto es muy interesante en relación con lo que decía el profesor Uth, porque se ha aplicado no solamente a daños definidos eh, por el Código Penal como eh, delitos, sino que la justicia restaurativa en tiempos de pandemia, y esto hay un ejemplo de la Generalitat de la, de la Consejería de Justicia, pero también de la organización Baquetic, financiada públicamente en el País Vasco, para aplicarlo a conflictos no penales que han surgido durante época COVID, como puede ser la infracción de las normas en relación con el confinamiento, con, eh, por ejemplo, con los jóvenes y el botellón, por ejemplo, también con el impago de determinadas deudas, etc. Entonces, también es muy interesante. Cómo ha desbordado eh, los procesos restaurativos, no los servicios públicos de justicia restaurativa, evidentemente vinculados a la justicia penal, pero sí eh, cómo se ha hecho justicia restaurativa también con otro tipo de conflictividad de otros años, eh, durante la pandemia, durante el estado de alarma y posteriormente, eh, y se ha hecho siguiendo eh, también el modelo y los principios de, de justicia restaurativa. Eh, en general, eh, también me gustaría mencionar que ha habido una gran creatividad para ver cómo se pueden adecuar los principios de justicia restaurativa para no perder esa eh, inmediatez, no para no perder esa humanidad, para no perder esa presencialidad, eh, sobre todo por una organización eh, eh, londinense que tiene un enfoque en justicia restaurativa, trabaja muy bien, por ejemplo, con delitos de odio, que es Why Me, que recomiendo visitar su página. Y en la bibliografía encontraréis también un manual específico para eh, realizar eh, círculos en, en el medio virtual, ¿no? eh, Y esto ha sido también objeto de debate en el Foro Europeo de Justicia Reservativa. Creo que algunas personas, eh, incluso que estáis aquí presentes, que si están amables de participar, pues habéis participado también en esos debates. Conclusiones de nuestro estudio, pues son unas conclusiones un poco eh, de pros y contras balanceados, porque es muy difícil dar una generalidad. La justicia restaurativa digital ha tenido un valor y un esfuerzo porque ha permitido hacer cosas antes de no hacer nada, antes de ese parálisis que ha atravesado la justicia porque se paralizó con el estado de alarma, se paralizó con el confinamiento y, y, y ha hecho que en muchos casos se hayan ido acumulando la carga de trabajo y los tiempos. ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos que, ¿puede posibilitar un mayor acceso? ¿Por qué? Porque no hay que desplazarse a zonas rurales, etcétera, etcétera. Sí y no. Porque también las personas que no tienen una buena conexión, las personas que no tienen la tranquilidad para estar en casa, todo esto lo hemos experimentado cualquier profesional, pues hay mayor acceso, sí o no, mayor acceso porque ya digo, no hay que desplazarse, eh, pero también no es tan fácil estar conectado en la, en la propia vivienda por motivos de conocimientos tecnológicos y también de recursos eh, tecnológicos. Eh, también se dice que ha proporcionado una mayor reflexión porque al no ser tan inmediato muchas veces se dejaba como más tiempo, no incomodaba tanto los silencios y además a veces se dejaba un poquito más de tiempo. ¿no? Pero bueno, eh, esto también tenía, eh, tenía sus contras, ¿no? También se destacaba eh, cómo había menos miedo, menos miedo a ir a un tribunal de justicia, que son, como dice el presidente de la Audiencia Provincial y actual eh, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ñaquiz Sujana, son espacios hostiles, sobre todo para las víctimas, pero no solo, también para los testigos, etcétera, incluso para las personas ofensoras. ¿no? Entonces se decía, bueno, pues online parece como que se quita ese miedo ¿no? de, 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 del espacio eh, judicial. Garapón, sin embargo, nos dirá que el espacio judicial es importante ¿no? en esos rituales. También se decía que pueden llevar eh, más acompañamiento porque puede estar en casa acompañado, pero muchas veces no queremos estar acompañado, y es lo que decíamos. Entonces, siempre estamos balanceando, esto se puede leer en el, ya digo, en el artículo de la revista de victimología, como lo, los mismos elementos que los facilitadores nos, entrevistados nos decían que eran eh, cuestiones que eran positivas, de desarrollar la justicia restaurativa online como potencialidades, también para otros lo señalaban como eh, posibles riesgos, ¿no? Eh, bueno, luego también había la cuestión de los costes, que es fundamental, porque si hay, en algo concluyen las investigaciones sobre eh, alternative dispute resolution online, que están referenciadas en la bibliografía sobre beneficios, es que se ahorran costes, costes de tiempo, eh, costes de dinero, eh, es más rápido. Pero claro, esto no puede ser el criterio fundamental para evaluar la justicia restaurativa. Y creo que esto es muy importante entenderlo eh, al hilo también, igual que no puede ser la reincidencia por sí misma, al hilo de lo que ha comentado el profesor. Entonces, ¿de qué costes estamos hablando? ¿Medidos a qué plazo? ¿A coste de qué? ¿Eh? Necesitamos lo que no se suele hacer en nuestro país, que son eh, investigaciones realmente mixtas, cuantitativas, cualitativas y a medio y largo plazo. Eh, entonces, al final surge también una cuestión muy interesante, que es la confidencialidad y la tecnología. Eh, las plataformas que se han utilizado son plataformas que son eh, de empresas y hay que garantizar la confidencialidad. Entonces esto también despertaba un cierto temor entre las personas participantes. Esto es una cuestión muy importante que habrá que salvaguardarla creando software propio y también desarrollando una quinta pata de la justicia restaurativa: los facilitadores, las víctimas, las personas que se hacen responsables, la comunidad y en este caso las personas que desarrollan el software, los tecnólogos que de alguna manera tienen que estar no solamente para desarrollar el software, sino para mejorarlo y para intercambiar cuestiones que son importantes. No me voy a centrar en esto porque si no creo que me, me estoy pasando, pero la, la idea de que, de que hay una serie de principios que hay que respetarse, ¿no? no solamente garantías jurídicas, la información, la voluntariedad, y cada una de estas, eh, de estas ideas ¿no? y de estos principios tiene que repensarse en ese contexto digital. Y esto creo que es muy importante. Eh, al final. Y esto eh, yo creo que es muy importante el trabajo empírico informado por un marco eh, teórico. Los marcos teóricos son importantes, porque si no, corremos el riesgo también de que hablamos siempre de evidencia, de evidencia empírica. Pero eh, esto hay, daría para otro, otra conferencia, otro seminario conjunto, un debate muy bonito, ¿no? Eh, políticas sobre justicia restaurativa eh, basadas, informadas, orientadas por la evidencia. ¿Qué significa esto exactamente? Y eh, en, la, en el mismo contexto del COVID pone de relieve cómo incluso en algo como es el COVID, un virus, eh, hemos tenido eh, una información empírica, una evidencia limitada, cuando todo el mundo, y ya me gustaría a mí que todo el mundo en todas partes hemos dedicado tantos fondos, tantos países, tantos investigadores a investigar eh, una cuestión como ha sido el, eh, el, el virus. ¿no? Y sin embargo tenemos evidencia fragmentaria porque se requiere tiempo y esto es difícil de explicar muchas veces a la sociedad y a los gestores públicos. La, la provisionalidad, la fragmentariedad de la evidencia. ¿no? Entonces, eh, por eso necesitamos también esos marcos eh, teóricos que nos permitan ordenar y lanzar más hipótesis. En este sentido, eh, nosotros hemos relacionado las conclusiones de este modesto estudio exploratorio con la teoría de la resonancia de, 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 de un filósofo alemán, eh, Hartmut Rosa, sociólogo concretamente. Eh, porque creo que es muy importante entender que yo creo que lo que se juega la justicia restaurativa en la actualidad, ya sea en formato digital o en formato absolutamente presencial, es su eco social, es su resonancia, es que tenga un impacto social. No solamente que no se restrinja a lo privado, que no se restrinja a lo meramente terapéutico, porque eh, se olvida esa pata de la comunidad y se olvida el concepto de justicia en lugar de, de terapia. No creo que los profesionales de la justicia restaurativa sean profesionales indicados para hacer terapia. Esos son los psicoterapeutas, etc. Eh, la justicia restaurativa tiene efectos terapéuticos, pero es justicia. Y esto es muy importante, no es justicia retributiva, es otro tipo de justicia, porque implica una dimensión social y pública. Y es aquí donde se lo está jugando, yo creo, ¿eh? la justicia restaurativa, más allá del concepto de reincidencia. Eh, la teoría de Harman Rosa nos dice cómo esa resonancia supone eh, una, de alguna manera, una experiencia significativa, que sea una experiencia significativa de daños que son interpersonales, pero son también sociales. Eh, y que de alguna manera para eso necesitamos un encuentro con el otro y un encuentro sin prisas, sin aceleración, dice Harmon Rosa. De ahí las limitaciones de la propia eh, justicia reservativa digital. Por otra parte, la gran escritora Le eh, nos dice también cómo el, es muy importante el habla como un acontecimiento recíproco de escucha, una reunión de cuerpos y mentes en una suspensión del tiempo. Y aquí es muy importante recordar las investigaciones empíricas que ha hecho Meredith Rosner sobre. Eh, la eh, energía emocional que se suscita en un encuentro restaurativo. Y la pregunta es, nuestros operadores jurídicos, fiscales, jueces, que tienen que ver con la derivación de los casos, secretarios judiciales también, letrados judiciales, ¿han ido alguna vez? ¿Se les da la posibilidad en su formación de tener más horas de formación sobre justicia restaurativa y de poder observar, con toda la complejidad que puede, ello puede conllevar, procesos restaurativos? Yo creo que hasta que no exista esta posibilidad, no, no se va a poder eh, ver realmente, eh, dar cuenta empíricamente de lo que supone eh, un encuentro restaurativo, con todas sus limitaciones, evidentemente, porque no es la panacea y hay que huir. Eh, flaco a favor se le haga la justicia restaurativa si pensamos que esto es una cuestión de, de a favor y en contra. ¿Eh? La justicia restaurativa es un proceso voluntario, es un conjunto de principios que está para ofrecer un camino diverso, que es mucho más complejo de lo que aparentemente parece y mucho más difícil pero se necesitan recursos para poderlo desarrollar con rigor y atendiendo a los estándares internacionales. y al final eh, es muy importante crear un sistema restaurativo antes de iniciar cualquier conversación restaurativa crear esos mimbres de confianza para con la sociedad con la comunidad más cercana con las personas que participan para compartir ese sentido de la comunicación de la conversación. y perdonadme porque tengo la sensación de que ya estoy terminando, ¿eh? que me estoy pasando de, de tiempo porque a mí es un tema que me fascina y eh, retomando el hilo, esta mesa se titula expectativas y resultados de la justicia restaurativa y yo creo que lo que nos ha enseñado la práctica de la justicia restaurativa digital, sin perjuicio de que se haya vuelto a la, a la presencialidad mayormente, es que hay algunas cosas que se mantendrán digitalmente y que tiene mucho sentido, que tiene mucho sentido que se haga, por ejemplo si facilita el acceso a personas que realmente les facilita el acceso, hacer determinadas partes del proceso de justicia restaurativo, las entrevistas preparatorias, etc., hacerlas de una manera digital. Eh, decirles eh, a las personas que participen que trabajen de manera digital, por ejemplo, con la web Apology Letter o otras que hay para reflexionar sobre lo que les, eh, les ha pasado, sin perjuicio de que la justicia restaurativa no tenga que identificarse con, con el perdón necesariamente. Eh, entonces, de alguna manera, bueno, pongo aquí también, por ejemplo, unas referencias que se ven luego en el listado bibliográfico de cómo algunas organizaciones, por ejemplo, las que trabajan con condenados por violencia de género, Working with Perpetrators en Europa, han llevado a cabo unos textos muy interesantes de autorreflexión de las personas que realizan justicia restaurativa online muy interesante, o que trabajan con personas condenadas online en ese sentido de reparación a las víctimas, aunque esté prohibido en nuestro país la justicia restaurativa en temas de violencia de género. Y también me daba mucho envidia, mucha envidia, y por eso lo he puesto aquí, eh, el Call for Evidence, se llama así, la llamada a la evidencia eh, del, uh, del Ministerio de Justicia en Inglaterra y Gales, donde cualquier persona puede participar aportando evidencia de diferente tipo sobre eh, la cuestión de la uh, de la litigiosidad y sobre la resolución de conflictos, en concreto también sobre la justicia restaurativa. Termino diciendo simplemente, poniendo sobre la mesa, que la justicia restaurativa eh, en los servicios públicos de Navarra, País Vasco y eh, Cataluña han, de, han podido reaccionar en un momento de gran incertidumbre, han reaccionado, han reaccionado eh, de manera que han podido hacer algo, quizá. Se podía haber hecho mejor, pero han hecho eh, cosas, eh, eh, han reflexionado sobre las dificultades, los pros y los contras de llevar a cabo justicia restaurativa digital, y hay cosas que creo que son valiosas y quedarán, sin perjuicio de que la justicia restaurativa, por su propia idea, la, la idea de Oxymoron, es un proceso de comunicación para la reparación en un sentido muy amplio, no solamente reparación económica. Es un proceso complejo, voluntario con diversos protagonistas que tiene riesgos, y es ahí donde debemos incidir para, eh, para evaluarlo y que la evaluación en contextos digitales también eh, implica cuestiones eh, distintas. Quería haber dicho algo sobre la aplicación de la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, creo que es muy interesante la aplicación de la inteligencia artificial en la recogida de bases de datos y análisis de bases de datos, que sean sencillas. Y bueno, esto es una cosa muy bonita también que trabajamos con el equipo eh, catalán, que fue un, un placer todo lo que aprendí. Aquí está, como esta presentación la voy a pasar, bueno, pues aquí están las referencias y, um, y recomiendo en concreto eh, para las personas que, que manejan el inglés el manual de Millington y Watson eh, de 2021 y en relación con lo que yo he comentado, pues tenéis también mi propia eh, referencia, donde hay una tabla interesante, comparativa, mucho más clara de lo que he comentado. Termino simplemente volviendo a reiterar el agradecimiento por vuestra atención, que es un regalo en los tiempos digitales. Eh, decir también que Josep María Tamarit, eh, junto con Marc Marcels, están dirigiendo una tesis a, a Pablo Romero en la UOC precisamente sobre las prácticas de justicia reservativa online. O sea que sobre esto habrá más y mucho mejor y mucho más profundo. Eh, que lo bueno de la tecnología es que dejo mi correo también para poder intercambiar eh, opiniones y que eh, también, si me permitís este momento de publicidad, este es un tema que vamos a retomar y vamos a hacer un workshop específico en el próximo Simposio Internacional de Victimología eh, del 5 al 9 de junio de 2022 en el Cursal, que está ahí en blanco, eh, muy tentador, en, en Donosti. Es que ricasco, eh, muchas gracias. Muchas gracias, es que ricasco, Gemma, por la interesantísima eh, ponencia. Tornaré al autor de preguntas. Uh, és el moment de la carba que em sembla que, a part del que tens previst explicar, la mateixa Gemma ja t'ha llançat un pont perquè puguis perquè el puguis recórrer, sí, sí. com vulguis. I tant. Eh, buenos días. Eh, haré la ponencia en castellano para, para que después quizás en, podamos tener un diálogo eh, los otros integrantes de la mesa en el mismo idioma. En primer lugar, agradecer sin duda alguna al Centro de Estudios Jurídicos y a la UOC la oportunidad de, de participar en esta jornada, que para mí es un lujo y sobre todo compartir mesa con, con mis compañeros, con Gemma y con Alberto, a los que admiro, leo y sigo todo lo que puedo. Muchísimas gracias a José María Tamarit, eh, a Penélope, a Mark por, por haber contado conmigo desde el principio. Y, Marc no te preocupes por los retrasos en la celebración, porque en absoluto se pueden comparar con los retrasos que tenemos nosotros con los juicios y las suspensiones reiterativas de los juicios en los que no nos gana nadie. Eh, bien, yo eh, vengo a explicar si, si puedo compartir el, el PowerPoint que he preparado. Eh, Vengo a explicar eh, con muchísima modestia eh, la experiencia de derivación de justicia restaurativa de lo que pusimos en marcha en la audiencia de Barcelona eh, y que sin duda lo hicimos de la mano del servicio de justicia restaurativa y agradezco. Eh, muy especialmente eh, a Isabel Cabos, la responsable del servicio, la Fundación Agi y, eh, y Albert eh, Rodríguez, que es quien, quien el mediador que ha sido el, el encargado de la mayoría de casos eh, que, eh, que hemos puesto en sus manos. Bien, eh, voy a hacer esta, esta aproximación un poco de cuál era nuestra experiencia, cuál, cuál, cuál ha sido. Eh, digamos la motivación, eh, los, los pasos que dimos y eh, un poco el resultado escaso eh, después de dos años y dos años complicados por una, por una pandemia. Si esto pasa, no pasa. Ah, perdón. Vale. Bien, eh, ¿quiénes pusimos en marcha esta iniciativa? Eh, quizás empujada eh, por, por, por mi actual situación de vicepresidenta de GEM España, del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, eh, pues, eh, y, eh, y también empujada, sinceramente, porque la audiencia de Madrid eh, estaban haciendo alguna cosa similar, pues dije, ¿cómo es que en Barcelona, que tenemos además un servicio de justicia restaurativa, no nos animamos a hacer derivaciones de los casos que llegaban? A, a nuestras secciones penales para enjuiciamiento. ¿Por qué no nos animamos, como digo, a hacer derivaciones al Servicio de Justicia Restaurativa? Si estábamos defendiendo que eh, los jueces y los tribunales debíamos hacer más derivaciones, pues ¿por qué no predicar con el ejemplo? Y así se planteó a, al presidente de la Audiencia Provincial, a quien agradezco desde luego el apoyo de la, a la iniciativa. Y lo planteamos al resto de secciones penales. En concreto, lideramos la iniciativa los miembros de la sección tercera de la audiencia. Y, eh, como digo, lo planteamos al resto de, de, de compañeros, al resto de secciones. Bueno, tengo que decir sinceramente que, que la respuesta no fue, no fue buena y, y que nos limitamos a algunas secciones. A animarnos a, a seguir lo que Antonio Recio calificó, el presidente de la audiencia, de prueba piloto. ¿eh? Y bueno, en eso estamos, como prueba, como prueba piloto. Eh, ¿Por qué íbamos a derivar? Más allá de las razones espurias que os he confesado, eh, realmente teníamos eh, un marco eh, que, que yo creo que, que nos compele a hacerlo a los jueces y tribunales, que es, por una parte, sin duda, la directiva desde el 2012. Que nos estaba ya abriendo el paso y, y abriendo, abriendo, sobre todo, la obligatoriedad de un trato a las víctimas distinto del que eh, estábamos haciendo en, en, nuestros, en nuestra práctica diaria. Un trato a las víctimas que debía, sin duda, mejorarse y que, eh, eh, y que se plasmó eh, casi en tiempo de descuento en nuestro Estatuto de la Víctima en, en el año 2015. Bueno. El Estatuto de la Víctima eh, nos, nos imponía muchísimo, nos impone muchísimos deberes que yo creo que estamos haciendo caso omiso absolutamente desde la Administración de Justicia en la mayor parte de situaciones y en la mayor parte de casos que, que se someten a nuestro conocimiento y enjuiciamiento. Eh, por lo tanto, el Estatuto de la Víctima, como digo, nos abría esta obligación de proporcionar un espacio restaurativo a todas las víctimas. Y la recomendación del 2018 del Consejo de Ministros de la Unión Europea igual, en igual sentido. Lo que nos venían a compelir es que todas las víctimas tenían derecho a tener este espacio restaurativo independientemente del tipo de delito y esencialmente del lugar donde se encontraran. Por lo tanto, era, eh, era este empuje que, de, que, que la norma nos imponía lo que consideramos que debíamos aprovechar eh, para poner en marcha la iniciativa. Sin embargo, eh, no nos podíamos abstraer de que estamos en el proceso penal, y un poco eh, eh, lo, que, lo que comentaba Gemma y el profesor Good. Eh, me permite reflexionar que eh, realmente en el proceso penal tenemos una serie de condicionantes y eh, de ahí que eh, los que defendemos eh, la justicia restaurativa y somos además eh, parte del proceso penal y en concreto los jueces y los tribunales tenemos una dificultad añadida y de ahí que nos planteáramos muchas dudas que, os confieso, plantearon también los compañeros de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona. En primer lugar, ¿qué cobertura, qué cobertura legal? La gran pregunta, ¿no? ¿qué cobertura legal podía tener nuestra actuación? Pues ya sabemos todos los que en España nos estamos dedicando a esto, pues que tenemos poquita, poquita, por no decir casi ninguna, eh, casi ninguna eh, cobertura legal. Y tenemos un, 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 un pobre eh, artículo 15 en el Estatuto de la Víctima, que es el que eh, nos establece los requisitos y los límites junto con la, la directiva del 2012, que viene a ser, yo creo que, una, una copia prácticamente idéntica con alguna, con alguna salvedad de lo que es. Eh, de lo que se, tras, se, se, hizo, se hizo la transposición en el artículo 15 del Estatuto de la Víctima. Entonces, este único artículo, lo único que nos establecía eran unos requisitos y unos límites, límites que además tenemos, como ha comentado Gemma, eh, con, con la Ley Integral de Violencia de Género. Aunque yo esos límites, si después queréis en el debate lo comentamos, yo, yo los limito siempre a la mediación, pero no a las prácticas restaurativas, que son mucho más amplias que la estricta mediación. Pero bueno, en definitiva, la cobertura legal es la que es, no tenemos proceso y eso se nota mucho a la hora de que los jueces se animen a, a derivar al servicio de justicia restaurativa. Eh, la segunda pregunta. Eh, la segunda pregunta que nos planteamos es qué casos íbamos a derivar, si asumíamos eh, algún riesgo de contaminación al escoger los casos y, y estos aspectos, eh, si nos limitaban o no a la hora de, eh, de llevar a cabo estas derivaciones. Eh, realmente, eh, y como, como señalaba ya, uh, y como ha señalado el profesor Wood, y, y también decía la recomendación 2018, eh, no importa el tipo de caso, sino importan las circunstancias del caso. Pero para los jueces teníamos que tener claro que no podíamos escoger, que no podíamos escoger porque eso suponía introducir algún tema de prejuicio al escoger el caso. Con lo cual, llegamos a una, una solución salomónica que era en todos aquellos casos en los que hubiera víctimas y, eh, y víctimas en sentido, en sentido inclusivo de los perjudicados stricto senso, por tanto, perjudicados estrictamente económicos, que, que a veces eh, dudamos de, de conferirles la categoría de víctimas, íbamos eh, eh, a derivar todos estos supuestos. Es decir, siempre que hubiera un perjudicado víctima barra víctima, vamos a derivar al servicio de justicia restaurativa eso eh, nos permitía simplemente obviar todas las circunstancias del caso y hacer una derivación lo máximo objetivo posible sin contaminación eh, la contaminación de cara al enjuiciamiento que era uno de los principales también las principales obje objeciones que nos imponían los compañeros, yo creo que la hemos eh, minimizado y reducido prácticamente a cero. ¿Por qué? Porque nosotros, después de la derivación, no tenemos ninguna información, salvo la que nos llega del Servicio de Justicia Restaurativa, sobre la viabilidad del proceso. Entonces, si sí, eh, lo que nos llega es un informe completamente aséptico, eh, que nos llena de, de, de dudas, eh, pero completamente aséptico, que dice el proceso es viable, o el proceso no es viable, en nada nos puede, eh, nos puede influir como tribunal enjuiciador porque no sabemos lo que ha pasado. Por lo tanto, la confidencialidad del proceso restaurativo se mantiene absolutamente. Y no sabemos lo que pasa, y yo utilizaré eh, el conocimiento que tengo privilegiado porque lo he pedido para, para hacer esta ponencia. Eh, pero de casos que ya están cerrados y que eh, eh, la mayoría de ellos están, están acabados, incluida la sentencia dictada. Por lo tanto, la información que os transmitiré en, en modo alguno eh, os puede dar a pensar que, que, que yo puedo tener algún tipo de, de información privilegiada de los casos que están en marcha y están en manos actualmente del Servicio de Justicia Restaurativa bueno, el, el otro riesgo de contaminación que, que, que os quería comentar, perdonar, pero ha empezado a llover y, y me ha distraído. me ha distraído. el, el otro riesgo de, de contaminación y que nos venía del, del, propio, del propio mandato legal limitadísimo del artículo 15 del estatuto, que era eh, la exigencia de que el infractor que el, el, el estatuto habla de infractor sin tener en cuenta que, eh, que el ámbito restaurativo eh, puede entrar en una fase donde aún no podemos hablar de infractor, sino de presunto infractor, eh, que el infractor haya reconocido, dice el estatuto, los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad. Nosotros nos planteamos si la exigencia de este, de, de este reconocimiento, al menos mínimo, por parte del infractor como premisa para iniciar el proceso de derivación, nos suponía, por una parte, como os digo, una contaminación al tribunal, porque eso significaba entrar a conocer cuál era su versión mantenida en la causa y que nos topábamos absolutamente en los casos en los que el, el, el acusado, la persona acusada, se había cogido al derecho a no declarar, con lo cual no teníamos ninguna información de cuál era su posición en relación a los hechos. Pero eh, superamos ese obstáculo en la consideración de que la exigencia legal de que hubiera ese reconocimiento, aunque fuera del núcleo, del núcleo duro del delito, eh, de, de la parte esencial, del hecho esencial, eh, no era necesario, lo podíamos interpretar como no necesario que se hubiera hecho ante un órgano judicial, es decir, ni ante la policía, ni ante después el órgano instructor no era necesario este reconocimiento ante un órgano eh, judicial. Y eso nos permitía decir, no nos importa lo que haya dicho la persona acusada, sino que simplemente derivaremos y que sea el Servicio de Justicia Restaurativa el que valore si hay un reconocimiento o no de los hechos a la hora de la viabilidad del proceso. Por lo tanto, cedíamos completamente al proceso restaurativo. Esa exigencia legal, como el resto de exigencias del artículo 15. De esta forma, yo creo que salvamos absolutamente los riesgos y las objeciones que habitualmente los jueces penales eh, eh, ponen a la hora de, de decidir la derivación a justicia restaurativa. Otra de las dudas que nos planteamos es: ¿quién, formalmente, quién, quién debía derivar? ¿No? Evidentemente, para nosotros, como, como, como órgano judicial eh, y como tribunal, nos, nos era mucho más fácil cuando deriva el, el letrado. Es decir, cuando la derivación formalmente la acuerda el letrado en la causa y nosotros no tenemos que adoptar ninguna decisión al respecto, porque eso, eh, la apariencia, al menos, de imparcialidad, se mantiene incólume. ¿eh? No me he encontrado en este tiempo ningún abogado que haya tildado nuestra, eh, nuestra actuación al derivar al Servicio de Justicia Restaurativa como de prejuicio o de contaminación alguna. No, no nos hemos encontrado, al contrario, ha habido una, digamos, un, una celebración de la iniciativa. Por parte de los letrados y de la Fiscalía, que después comentaré. Pero para nosotros era más cómodo, era más cómodo que hubiera habido eh, una implicación mayor del, del LAG a la hora de, de llevar a cabo esto y que fuera simplemente una diligencia de ordenación del LAG quien acordara esto. Llegamos a un entente con el LAG y lo que acordamos fue que, que fuera, eh, que nosotros incorporábamos dentro del auto de emisión de prueba. Eh, esta, este acuerdo de derivación al Servicio de Justicia Restaurativa al amparo del artículo 15 del Estatuto, sin mencionar para nada las circunstancias del caso, y que después había formalmente una diligencia de ordenación que acordaba la ejecución de la orden que habíamos dado. Así le dábamos esta formalidad que era necesaria en el proceso. Y así viene acordado en la, una resolución judicial y después. Un, un decreto o diligencia del letrado. Y otro de los aspectos que para nosotros también tenía importancia era si hubiera supuesto algún retraso la derivación al servicio de justicia restaurativa en la tramitación de la causa. Bueno, en los que en los casi tres años que llevamos de derivaciones no solamente hemos constatado que no supone retraso alguno en la tramitación de la causa, sino que podemos dar tiempo de sobras al Servicio de Justicia Restaurativa porque nosotros hacemos la derivación cuando señalamos juicio. Y por desgracia, y después de la pandemia, mucho más, el tiempo de señalamiento eh, se, ha, eh, se ha dilatado muchísimo y tenemos una, una ampliación en el señalamiento de, eh, un, de más de un año, desde que eh, ponemos la fecha hasta que celebramos el juicio. Esa tardanza en la celebración nos permite decir que, oiga, usted, eh, el justiciable, la persona que está esperando su juicio, tanto si es la persona acusada como si es la víctima, eh, no debe temer que este, esta derivación suponga un retraso porque el juicio está señalado igualmente. Bien, eh, por otra parte... Nuestra iniciativa fue compartida, como no podía ser de otra manera, con la Fiscalía de Barcelona. Específicamente, aunque después diré que son cosas distintas y que a menudo desde, desde los órganos judiciales y desde la Fiscalía se confunde, pero eh, tiene alguna relación con las conformidades, pero no es una conformidad eh, la justicia restaurativa, pero lo teníamos que, 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 teníamos que contar con el conocimiento de la Fiscalía de lo que estábamos haciendo y sobre todo también con su participación desde el Servicio de Conformidades. Y lo pusimos también en conocimiento con el Colegio de, de la Abogacía de Barcelona y con el Consejo de la Abogacía de Cataluña eh, para, eh, para dejar claro que teníamos en cuenta. ¿eh? Ha habido un esfuerzo por parte del tribunal de informar a, la, a los letrados y a la Fiscalía de cuándo derivábamos ¿eh? y para que estuvieran, digamos, esperando esa, eh, ese contacto desde el Servicio de Justicia Restaurativa, porque consideramos que era, era necesaria esta pedagogía sobre lo que era la derivación y sobre lo que era el servicio, porque ciertamente hay un amplísimo desconocimiento a pesar de que el Servicio de Justicia Restaurativa lleva muchos años en Cataluña funcionando, pero hay un profundo desconocimiento tanto de la Fiscalía como de la Abogacía de, de su existencia y de su trabajo. Bueno, y paso, y paso a los datos que realmente eh, son datos limitaditos, primero porque no llevamos mucho tiempo y segundo porque a fin de cuentas... Eh, hemos sido solo una sección de la audiencia de barcelona quienes hemos derivado asuntos realmente y, eh, y eh, tengo que decir también que incorporo los datos del jurado los datos de, de la oficina del jurado que también han hecho estas derivaciones eh, de la mano también de la fiscalía de jurado porque bueno por las necesidades evidentemente de evitar los, los, los procesos de jurado eh, por el coste que tienen personal, económico y de tiempo. Entonces, eh, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ayudó que hubiera muchos más jurados de los que había anteriormente, que se, se limitaban bastante a, a delitos de homicidios y asesinatos. Y claro, eh, hemos llenado las salas de jurados de coacciones, de amenazas, de allanamientos de morada y eh, eran unos, un, un terreno abonado. Para que las derivaciones a justicia restaurativa eh, se llevaran a cabo y, desde luego, eh, fueran, fueran viables y acabaran, y acabaran con acuerdos. Bien, eh, como veis, las derivaciones, incluyo 2018, porque era cuando empezó jurado. Nosotros, en la sección tercera, empezamos en el 2019 y durante el 2019 derivamos un, eh, 20 casos, de los cuales solo tuvimos. Solo tuvimos eh, digamos, viabilidad en dos de ellos. ¿eh? Y a, acabamos con, con un encuentro entre, entre víctima y, y la persona eh, que, se, que se reconoció responsable eh, y tenemos estas dos. Pero he añadido también un dato que creo que hay que tener en cuenta y, y también eh, lo comenté con el Servicio de Justicia Restaurativa que eh, eh, aparte de los casos que, que han sido viables y que han acabado con este acuerdo, eh, además, la inmensa mayoría eh, nos vino la respuesta de no viabilidad del proceso. Pero, en cambio, eh, hubo sentencias dictadas de conformidad. ¿eh? Sentencias dictadas de conformidad. Después, en el, en el, en el, en el, un poco traspasando estos datos cuantitativos, pues yo creo que lo podemos comentar y un poco eh, rescatando lo que decía Gemma, ¿no? eh, hay que superar este mero análisis cuantitativo porque el análisis cuantitativo realmente es, es eh, altamente decepcionante si es que es lo que pretende simplemente es eso. Y más para los que pretenden solamente conformidades, ¿no? que, es que en absoluto era nuestro objetivo, eh, o al menos no el principal. Eh, la sección sexta solo derivó una causa, que además en fase de ejecución, y la sección décima también una causa. En ninguna de ellas eh, hubo proceso ni viable ni, por lo tanto, acuerdo. Nosotros, de estas 20 causas que incluimos en el 2019, había una que era en fase de ejecución, el resto era en fase de enjuiciamiento, por lo tanto, previa al enjuiciamiento y previa a la sentencia. En los datos cuantitativos del año 2020, eh, eh, vemos que las derivaciones han bajado, eh, muy vinculadas eh, evidentemente a la pandemia, a la suspensión de, durante varios meses, paralización absoluta. Por lo tanto, eso bajó también nuestras derivaciones. Como veis, el, el bajón en jurado es espectacular, porque hubo muchos menos juicios de, de jurado a consecuencia de la, de la pandemia. Y, eh, y bueno mantenemos alguna otra sección que ha hecho que ha hecho el camino y que en la segunda por ejemplo fue fue viable si, si os fijáis igualmente teníamos menos derivaciones eh, tuvimos algún caso más de más viable y más eh, con acuerdos y, eh, y también sentencias de conformidad cuando no había habido acuerdos eh, en casos en los que no había ha habido acuerdos restaurativos, pero sí finalmente se dictaron sentencias de conformidad. Si, si vemos el análisis eh, cualitativo para que os hagáis una imagen de qué tipo de delitos derivábamos, pues bueno, en las secciones penales, específicamente en la sección tercera, lo que más derivamos son delitos de tipo económico, estafas, en la mayor parte de ellos, alguna de las estafas con apropiación indebida o algún otro delito societario, eh, pero era el, el porcentaje más, más grande. ¿eh? Eh, un porcentaje nada, nada despreciable también de lesiones, incluyen lesiones, recordar que nosotros enjuiciamos delitos graves, por lo tanto todos ellos con penas, eh, con penas superiores a los cinco años de prisión y en el caso de lesiones, todas ellas, lesiones agravadas y agravadas. Eh, eh, algunos casos de eh, eh, homicidios en grado de tentativa. Y también hemos derivado supuestos de, eh, de abusos sexuales. En el jurado hay muchas más, eh, muchas más variedades, ¿eh? lo que os he comentado antes, allanamientos, lesiones, omisión del deber de socorro. ¿Mm? Esto respecto del, del año 2018-2019. Y en el año 2020, en total, eh, lo que más tenemos, seguimos, seguimos teniendo esencialmente eh, delitos de tipo económico, eh, un porcentaje importante de lesiones y de abuso sexual y tentativas de homicidio eh, y al, al, algún asesinato, diríamos, en jurado, yo misma. Eh, previo al, al enjuiciamiento, en eh, un tema complicado, con muchas interacciones de las familias, y de ahí que se derivó al servicio de justicia restaurativa. Bueno, ¿cuáles, más allá de los datos, que son, que son pocos, os quería explicar algún ejemplo? No sé cómo voy de tiempo, muy mal, muy bien. Bueno, al, algún ejemplo. Por ejemplo, eh, derivamos un, eh, un, un caso que. Eh, que era de un elevado sufrimiento de la víctima y de la familia de la víctima, porque se trataba de una persona con una diversidad funcional e intelectual eh, que había sufrido eh, agresiones y sobre todo una situación de acoso por parte de los, de los vecinos que eh, continuamente se burlaban de ella, la insultaban y eh, la sometían a una a un maltrato psicológico muy importante que fue calificado por la Fiscalía como delito de odio. Entonces, eh, derivamos al, al Servicio de Justicia Restaurativa, que de la mano también de la, oficina, de la Oficina de Atención a la Víctima, porque era una víctima altamente, altamente victimizada, eh, que tenía un pavor de salir de casa, de relacionarse eh, con cualquiera consecuencia de, esta, de estas conductas de los de los eh, victimarios, ya puedo hablar de victimarios porque eh, fueron condenados, eh, hubo muchísima dificultad, no solamente para trabajar con la víctima, sino para llegar a ella. Los familiares eh, pusieron unas claras barreras eh, considerando que estaban protegiendo a la víctima en esta sobreprotección de ella, pero que supuso una barrera importante para lo que eh, el Servicio de Justicia Restaurativa Intentó eh, que era el empoderamiento precisamente de la víctima para que si tenía que pasar incluso por el proceso judicial, por lo tanto, para el enjuiciamiento, eh, pues eh, tuviera un, 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 un apoyo externo en este proceso. Bueno, el, 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 digamos, el feedback nos vino como proceso no viable, eh, pero en este caso constatamos eh, también que que, que las personas, o así se me, se me comunicó a posterior, evidentemente, cuando, estábamos, cuando habíamos cerrado el caso ya con la sentencia, eh, que, que los, la, los responsables no se tomaban el proceso en serio. No había habido una, realmente una responsabilidad, responsabilización ante, al menos, el Servicio de Justicia Restaurativa que, eh, que permitiera ¿no? un trabajo, digamos, en esta doble dirección. bien eh, Curiosamente, lo que, y lo hemos visto en otros casos, como os decía, no fue viable eh, el proceso restaurativo, pero eh, sí fue valorado, eh, valorado positivamente por la víctima y acabó en una sentencia eh, condenatoria por conformidad. Se aceptaron los, los términos que tanto la Fiscalía como la acusación particular eh, solicitaron. Y sí que se llegó a un acuerdo entre las partes de cara a la indemnización. ¿Eh? Por lo tanto, espero que en, en fase de ejecución de sentencia se pueda recuperar a esta víctima y se pueda trabajar restaurativamente con esta víctima. Eh, y así lo incluimos con una sentencia que permitió finalmente la, la suspensión de la, condena de la pena de prisión, pero imponiendo varias condiciones, entre ellas este trabajo eh, restaurativo. Otro caso que os quiero comentar, uno eh, que fue ante el Tribunal de Jurado, era un caso de eh, una persona eh, que sufrió un atropello con una huida y, y por lo tanto dejar abandonar a la, a la víctima del atropello eh, a su suerte, que se calificó pues como lesiones imprudentes con un delito de omisión del deber de socorro. Bien, esta víctima que había obtenido una compensación de la compañía aseguradora. Eh, estaba eh, muy dolida, muy enfadada eh, contra eh, la persona, se llevó por jurado. y eh, a pesar de que la fiscalía hizo intentos de conformidades eh, previas, topaban con la acusación particular que de ninguna manera quería eh, prescindir del juicio ante jurado, eh, utilizando eh, mucho, la, la, digamos, el proceso judicial como instrumento de castigo a la persona que le había hecho. Bien, el, el proceso restaurativo eh, fue muy positivo. Acabó con un encuentro en el que se me transmite por parte del servicio eh, y les invito después, si quieren, en el, en el coloquio y las preguntas, a, a, porque sé que nos están siguiendo Albert y Isabel Cabos, a, a compartir la experiencia, pero un encuentro honesto y un encuentro muy positivo en que la persona pudo expresar el dolor que le había causado. Eh, su, su victimario. ¿no? Y acabó con una sentencia de conformidad ante el tribunal del jurado. ¿eh? Eh, la intervención que hicimos en ejecución también en un caso mmm, dolorosísimo con unas eh, lesiones y un maltrato en el ámbito de la violencia doméstica, una madre y su compañero respecto a un hijo muy pequeño de muy corta edad, en un hecho que había pasado hace 20 años. El, el él ya era por lo tanto adulto y hubo un doble contacto en este caso porque eh, había una orden de alejamiento estaba al finalizando la condena el cumplimiento de la pena de prisión la madre y la madre había solicitado hablar con su hijo eh, el hijo a la vez ya adulto también eh, había solicitado esta necesidad de hablar con su madre y Teníamos impuesto por sentencia, junto con las penas de prisión, una orden de alejamiento y prohibición de comunicación. Bien, el tribunal valoró eh, la petición de, de ambas partes y autorizamos al Servicio de Justicia Restaurativa como intermediario para hacer esta, eh, digamos, eh, esta conexión entre las partes por las necesidades y entendiendo que para la víctima sería un proceso altamente positivo y una necesidad que ella misma había expresado. Bien, el, el proceso finalmente acabó con, con unas cartas que dirigió la madre a su hijo y, eh, y que el hijo al recibirlas y al contactar con ellas no quiso continuar. ¿eh? No, quiso, no quiso continuar por entender que no le estaban dando una respuesta a sus necesidades y a las preguntas que él se estaba haciendo en relación con aquel delito. ¿eh? Eh, pero bueno, consideramos que, que, que fue importante al menos la tentativa y que eh, pues la víctima tuvo la oportunidad eh, a pesar de las limitaciones que nos imponía la pena, la pena en sí mismo. Y por último comentaros un caso que, que no fue viable, que se acabó con una, con una sentencia no de conformidad, pero en el que eh, sí que quiero rescatar lo que se me transmitió desde el servicio, eh, al preguntar por este caso, ¿no? que las víctimas lo que habían dicho, y pongo entrecomillado, ¿no? con el tiempo que hace de los hechos y todo lo que ha pasado, solo nos ponemos ahora en manos del juez. Por lo tanto, rechazamos cualquier otra posibilidad. Y eso me lleva, y voy, voy acabando de verdad, con los aprendizajes que, que hemos hecho, desde luego, como, como jueces, nosotros, eh, en primer lugar, hemos constatado las dificultades vinculadas a las víctimas. Eh, como decía el profesor Wood eh, y Gemma, eh, tenemos dificultades eh, muy vinculadas a qué tipo de víctimas son, no tanto al, al hecho en sí, sino eh, a, la, a, les, a la situación de las víctimas eh, en, en, en relación al hecho y en relación al tiempo. El tiempo es absolutamente importante, lo sabemos todos los que, los que hemos eh, estudiado justicia restaurativa. Eh, el tiempo es importante, el tiempo de las víctimas es importante, pero el tiempo judicial del proceso penal es terrible y terrible para las víctimas. Y nos encontramos en relación al tiempo y las víctimas que hemos, en la mayor parte de casos, ninguneado e ignorado completamente a la víctima en el proceso. Con lo cual, decirles antes de un juicio, cuando ya ha llegado el, la causa a la audiencia, en la mayor parte de estafas que os he comentado, que hemos derivado con un periodo de instrucción superior a los seis años en la mayoría de casos, dando casos algunos de 15 años desde, desde los hechos, evidentemente a las, las víctimas, que en ningún momento se les ha ofrecido, ni se les ha atendido, ni les ha, se les ha preguntado nada. Cuando llega este momento, dice, mire, ahora ya lo, que, lo único que queremos es acabar con esto, definitivamente llegar a juicio y acabar y cerrar esta puerta. ¿Eh? También hemos tenido una experiencia con aquellos supuestos de víctimas que han sido tratadas y, por lo tanto, sí atendidas ya después de la entrada en vigor de la ley por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito. Estas víctimas que han, han tenido este, aport, este, este soporte y este apoyo. Que también se han colocado en una situación de confort y de decir, bueno, ahora que, que, que me apoyan, ahora que, que me atienden, ahora, ahora usted me pide que participe en un proceso restaurativo que requiere otro posicionamiento de la víctima, una actitud más proactiva, no tanto de que me protejan, sino de que voy a participar yo en el proceso. Y eso creo que también lo hemos constatado en algunos delitos de, de lesiones y de abuso sexual. El, el, la zona de confort de la víctima eh, atendida debidamente por, por la oficina de atención a la víctima eh, también supone un impedimento quizás a la práctica restaurativa. No sé, después creo que, que podemos comentarlo. Hemos constatado enormes dificultades con las partes. ¿no? La Fiscalía yo creo que ha estado bastante por la labor, apreciando en casos de procesos restaurativos positivos, hemos tenido pocos, pero apreciando eh, la participación en un proceso restaurativo con la atenuante muy cualificada de reparación del daño, lógicamente, porque si consignar dinero el día antes del juicio ya es una apreciación del atenuante, pues imaginaros participar en el proceso restaurativo, sin duda tiene que tener un reconocimiento mayor. Pero hemos tenido muchos obstáculos con los abogados. Los abogados han sido un obstáculo importante, impidiendo incluso el contacto, el contacto del servicio de justicia restaurativa. Y eso a pesar de, de la, del intento, al menos, de pedagogía que ha hecho el tribunal. Eh, es importante que conozcan los procesos restaurativos y sepan las ventajas y, sobre todo, los beneficios que para las víctimas pueden tener para que podamos superar. Eh, el posicionamiento, el anclaje que tienen al proceso penal, el stricto sensu a la tradición del proceso penal. Y eh, bueno, creo que lo demás ya, ya, ya lo he comentado, pero sobre todo hemos constatado que en delitos patrimoniales las necesidades de las víctimas tienen mucho más que ver con la reparación económica, sobre todo cuando han pasado muchos años y como decimos en los delitos graves, pues el perjuicio ha sido muy grande. A modo de conclusión, reivindicamos y, y además lo digo como juez, como magistrada, la justicia restaurativa no es una alternativa al proceso penal, por desgracia, y en, en nuestro sistema penal. Eh, español, no tenemos un principio de oportunidad como sí que hay en la justicia juvenil y eso nos impone muchísimas limitaciones. ¿eh? Eh, pero sí que lo hemos reconocido como un instrumento imprescindible para una reparación efectiva de la víctima y de la sociedad de las consecuencias del hecho delictivo y que desde luego las víctimas, la intervención en la víctima que debe ser inicial y, con, y digamos mantenida durante el proceso para que eh, pueda realmente haber una posibilidad de reparación efectiva no solamente del victimario, sino esencialmente de la sociedad. Este reconocimiento de la víctima y esta, esta atención de la víctima yo creo que tiene un componente restaurativo que, que debemos, que debemos uh, continuar. Pero reivindicamos que, y después de nuestra experiencia, que es apta para cualquier delito y en cualquier fase del procedimiento que existen más dificultades antes del enjuiciamiento sin duda, pero que eh, por eso es imprescindible también la supervisión judicial, ¿eh? pero que es necesario eh, es necesario que aumentemos eh, considerablemente esta, eh, esta derivación y desde luego eh, no supone ningún tipo de contaminación si se hace bien hecho para el tribunal puede dar lugar a una sentencia de conformidad y eso puede tener alguna ventaja, eh, desde luego, para el sistema judicial de ahorro de costes, eh, pero no puede ser el objetivo en absoluto, porque no tiene nada que ver, son parámetros de valoración distinto. Reivindico, desde luego, que la, la abogacía no puede ser un obstáculo y que es necesario una cobertura legal al proceso de justicia restaurativa si, que queremos, si lo que queremos es que realmente tengamos una experiencia mucho más amplia, como decía Gemma, y al menos nos acerquemos un poco a los datos de los, de los países de la Commonwealth de los que nos hablaba el profesor Wood. Eh, y reivindico y lamento y espero que me esté oyendo la directora general. Es imprescindible que el Servicio de Justicia Restaurativa que tenemos aquí en Cataluña y que, eh, que existe en el País Vasco y en Navarra, pero que está ausente en el resto de comunidades autónomas. Es imprescindible aquí en Cataluña, necesitamos más medios, muchos más medios, mayor dotación económica y personal para llegar, sobre todo, especialmente en la fase penitenciaria, donde ya no tenemos los obstáculos y las limitaciones del derecho de defensa que tenemos en la fase previa y donde es imprescindible esta apuesta eh, por los resultados que hemos visto ¿eh? acabo con una recomendación que se ha hecho eh, creo que a lo largo de la mañana en el foro al menos en el chat interno recomiendo desde luego Meixabel eh, sé que compartís los otros miembros de la mesa eh, esta experiencia y, y esta proximidad al, a los encuentros en Anclares que habéis tenido mucho más próxima que yo pero es, es imprescindible Muchísimas gracias y disculpar eh, lo que me ha alargado. Gracias, eh, Marc, por no cridar-me a l'orden. Moltes gràcies, Carme. No feia cap falta perquè estaves plenament en temps. Uh, tornant cap al País Basc, un bon dia, Alberto, de nou. Uh, Quan tu aquí irás? Bueno, bon dia, Gunon, se me ve bien. Perfecto. Pues, bueno, pues moltes gràcies per la invitación. Y yo soy de los que me ha beneficiado el retraso. Fuimos construyendo plan B, plan C. Y me ha beneficiado el retraso porque voy a compartir una experiencia que es joven, una experiencia que es imperfecta y que, que todavía está ahí en, en algodones. ¿no? Evidentemente agradezco a CEFE, a la UOC y... Y a Penélope, que ha estado ahí en lo técnico, para que pues esto funcione rápido y correcto. Voy a intentar hasta unos 20 minutitos. Eh, decía que me ha beneficiado hablar de un programa o de una iniciativa que es de, del ámbito privado en un tema como son los abusos en instituciones religiosas perpetrados por, por personal de estas instituciones, a menores y hechos que han ocurrido hace muchos años y es un también es un pues no sé si un regalo ¿no? eh, poder compartir esto eh, comparte lo que dice gema eh, a veces se nos acusa de que nuestros, los procesos que, que, que facilitamos son procesos que están como muy escondidos ¿no? y es cierto que los tenemos que proteger porque hay personas muy vulnerables que participan en ellos pero también nos, nos, nos nos importa el ecosocial de los mismos, ¿no? Por eso voy a invitar eh, a las personas que estáis ahí a escuchar sin juicio ¿no? muchas de las cosas que pueden levantar muchas dudas y escuchar sin juicio, ¿no? Invitar un poquito a la comprensión porque voy a, el tiempo de retraso también me ha permitido qué es lo que voy a contar y qué es lo que no podré contar dado que esta ponencia va a ser grabada. Y voy a revelar algunas cuestiones que hasta ahora pues, no han sido reveladas. ¿no? Eh, tengo que decir que eh, el contexto de nuestra intervención es la siguiente. Primero, estamos trabajando con víctimas y con victimarios, o victimarias también, que fueron victimizadas cuando fueron menores, ahora 20, 30 o 40 años y que hoy son personas adultas que esas victimizaciones en términos jurídicos han prescrito y nuestra iniciativa se sitúa en el ámbito privado. Eh, formo parte de un equipo multidisciplinar, no, no estoy solo, y, y me van a permitir citar a, a Mar Puga, a Cristina Alonso, a Clara Goicochea, a Julián Ríos y a Marino Buendía pues que desde nuestras diferentes localizaciones geográficas en todo el territorio español estamos siendo capaces de abordar aquello que nos está viniendo no somos un equipo que tengamos un servicio publicitado ni tenemos una página web ni nos han venido nos han llovido nos han llegado eh, sobre todo eh, las peticiones de algunas congregaciones o de algunos colegios porque los procesos han nacido a iniciativa de las víctimas en todos aquellos casos que nosotros hemos participado. En, la, en algunos casos, no en todos, han sido apoyados eh, económicamente y materialmente por las congregaciones a las que pertenecían los, los victimarios. Y sí te, tengo que decir que, bueno, pues en aras de esa creatividad eh, estamos facilitando procesos restaurativos con mucha creatividad, ¿no? Eh, no solamente hay encuentros o mediaciones directas entre los participantes sino que también hay círculos hay recorridos y caminares que, que Gema bien conoce y que diseñó hace ya unos años a veces hay visitas a lugares eh, eh, significativos y bueno, pues pluralidad ¿no? y estoy seguro que a medida que sigamos avanzando pues se irán creando nuevas, nuevos procesos que satisfacen necesidades reparatorias en, en las víctimas. Para situar también la práctica, esta iniciativa privada que decía, pues nuestros procesos de acompañamiento y de preparación para esos encuentros o círculos son muy largos en el tiempo, que pueden, eh, he mirado yo aproximadamente de 10 y han podido llegar hasta 18 meses de preparación en sesiones prácticamente mensuales y trabajamos despacito, porque despacito todo va mejor. Y bueno, respecto a lo, a lo online, lo adelanto, eh, es cierto que nos afectó, cómo no nos iba a afectar, eh, es cierto que hubo algún proceso restaurativo cuya preparación se congeló, quedó en el congelador, porque no había posibilidad de que la víctima tuviera un espacio privado y seguro donde poder hablar, porque no lo encontraba en casa. Pero en realidad en la mayoría de los procesos, eh, pues hemos seguido trabajando, a veces con mucho humor y con mucha imaginación, hemos seguido acompañando y sí hemos tenido que celebrar un círculo con cuatro, cuatro sacerdotes, tres de la época, donde ocurrieron los abusos, no el... El sacerdote directo y otro sacerdote, actual director de colegio, donde dos personas estaban sentadas en una silla en sus respectivos ordenadores. Y bueno, eh, fue algo que la víctima quiso hacer así porque no sabíamos qué iba a pasar ¿no? en una semana si nos iban a volver a cerrar. Entonces, bueno, simplemente trasladar normalidad, eh, nos hemos adaptado, se han podido ralentizar los procesos, las preparaciones, esperando a que nos abrieran la presencialidad y bueno pues sí hemos detectado que, que la acogida emocional a nivel digital pues tiene su ¿no? bien quiero, quiero responder así a algunas preguntas no con qué nos estamos encontrando estoy situando mi reflexión y la información que voy a hacer desde el punto de vista de un facilitador o de una facilitadora ¿no? eh, esto no es una investigación, esto no es una evaluación, esto es trasladar a la sociedad ¿no? pues lo que la sociedad nos ha traído ¿no? la iniciativa de algunas víctimas y de algunas instituciones que han confiado en nosotros y en nosotras para realizar estos, estos procesos. Eh, me gusta decir que, que el programa es imperfecto, que lo seguirá siendo. Yo empecé hace cinco años con este tema, de una manera muy rústica, muy humilde, muy, muy despacio. El volumen de casos que estamos atendiendo es pequeño, probablemente esté la docena, ¿eh? 12, 14 víctimas y victimarios han podido acercarse a estos procesos, por lo tanto, no pretendo sacar conclusiones, ni extrapolar resultados, ni esto es ni siquiera estadísticamente significativo que se dice ¿no? en la investigación. Bien, ¿Qué encontramos en las víctimas que atendemos? Por razones de tiempo no, 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 no puedo relatar realmente el mapa de, de, de una víctima, ¿no? porque es muy bonito ver cuál es el mapa, a veces inicial, el mapa de necesidades restaurativas es una foto dinámica que va cambiando a lo largo de, de la preparación. Ayer mismo atendía a una víctima que en su primer mapa de necesidades estableció 19 necesidades. Y es muy bonito ver esas 19 necesidades, cómo van cambiando y cómo al final del proceso pudieran satisfacerse. ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho en el equipo ha sido agruparlas en torno a, a las dimensiones que vemos que esas necesidades están apareciendo. En una dimensión personal, nos encontramos que estas víctimas quieren paz, quieren restablecer su salud, quieren liberarse de ese vínculo. Que, que tienen y que perciben que lo siguen teniendo con la persona que agredió. Algunas quieren abandonar ese rol de víctima, eso que nos enseña Cheburúa, ¿no? que también psicológicamente puede ser muy interesante abandonar ese rol. Quieren comprender ellas mismas lo que les ha ocurrido a ellas mismas y cómo ha gestionado esta vivencia. Algunas quieren que sus hijos, sus hijas o sus nietos no hereden las heridas que están eh, arrastrando y alguna en concreto, lo recuerdo, esta es una víctima de, de una victimaria, de una religiosa, pues literalmente quería sacar la basura, ¿no? quería limpiar aquella vivencia que sentía que, que todavía formaba parte de su, de su vida. Bueno, tengo un cartelito aquí que me dice Alberto, habla despacio, porque cuando estamos enfrente de una cámara... Eh, hablamos muy deprisa y estos son eh, bueno eh, son conceptos o son realidades complejas que no, no tengo mucho tiempo para explicar para explicar pero que puedo llevar un flash para que se pueda comprender en una dimensión eh, relativa a los hechos abusivos nos encontramos pues, esta tríada que conocemos ya ¿no? de verdad reconocimiento y justicia ¿no? de que se reconozca la verdad de aquellos hechos y que esa verdad luego la institución sea capaz de, digamos, de reconocerla y de publicitarla. ¿no? ¿Y, y quieren justicia? Eh, saben que no va a haber justicia penal porque sus hechos están eh, prescritos, no lo dije antes, pero, o sí, igual lo he dicho ya, están prescritos, la justicia penal no va a poder actuar y les ayudamos a, a que vayan construyendo qué es lo que eh, eh, necesitan para percibir esa justicia, algo que es realmente complejo ¿no? y se va construyendo muy poco a poco. Quieren narrar esos, las consecuencias de esos abusos y esta es una, una necesidad en torno a los hechos que nos revelaba un, una víctima masculina, un hombre. Eh, él hablaba de romper los ciclos que percibe, unos ciclos comunicativos de negación de protección, de blindaje, de excusas o incluso disociaciones sobre esos hechos que ocurren en todos los participantes. ¿no? Las, hay víctimas que niegan, hay víctimas que se disocian, hay víctimas que no pueden hablar de esto, los victimarios también niegan, bueno, se disocian, la propia congregación, entonces, el proceso restaurativo puede contribuir, puede, porque no hacemos magia, puede contribuir a romper ¿no? estos ciclos de negación. Esta frase es frase literal de una víctima que así lo expresó. ¿Qué muestran estas víctimas frente a quien abusó de ellas? Pues he querido poner ahí abajo una especie de grito, ¿no? El grito de estoy limpia, estoy limpio, no soy sucio, no soy sucia, yo no fui responsable de aquello, sino que fuiste tú, fue aquella persona la que la que me violentó, la que me intimidó, la que entró en una esfera personal que yo no conocía y que debiéndome haber protegido no lo hizo y hizo otra cosa. ¿no? Por eso a los victimarios les piden, les piden relatos coherentes, les piden comprender su motivación, necesitan que reconozcan que los hechos que se les atribuye y que les explican son moralmente inaceptables pero también quieren escuchar sus historias quieren conocer qué les pasó qué les pasaba y qué les pasa en torno a estos hechos que han vivenciado necesitan tener la sensación de que realmente han comprendido no han comprendido también los victimarios qué es lo que pasó ¿no? porque a veces estamos hablando de hechos que han podido ocurrir hace muchos años y yo, así casi con un poquito de humor, suelo decir que la memoria hace trampas. ¿no? Necesitan que los timarios ofrezcan información contextual. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién mandaba en el colegio? ¿Quién mandaba en las aulas? ¿Quiénes eran los equipos directivos? ¿Qué rodeaba a esa persona? Eh, bueno, el listado de preguntas a veces es interminable. Y lógicamente individual, cada víctima pues, tiene las necesidades de informaciones pues, específicas. ¿no? Quieren trasladarle a quien abusó que aquel niño no pudo defenderse, aquella niña no pudo defenderse, no pudo hacer nada para, para interrumpir esa intromisión. Cuando digo intromisión lo digo en términos descriptivos, luego el Código Penal lo va a llamar como quiera, mis respetos, pero primeramente a nivel descriptivo es una intromisión, ¿no? que es abusiva, lógicamente. Y que ataca a bienes jurídicos que están protegidos. No lo dudamos porque los facilitadores de justicia restaurativa no nos colocamos neutrales ante las injusticias. Quieren decirles directamente, si es que todavía lo están haciendo, que deben interrumpir el trabajo con menores. Se lo piden directamente, que lo dejen. En algún caso sé que lo han hecho y sé que se ha producido y que se ha comunicado incluso posteriormente. Que, esos, eh, que, que esa imposibilidad de trabajar, o sea, que, que esa continuidad en el trabajo con, con menores no se ha hecho. Y, a, y aquí me, me ha gustado poner el, el de una víctima mujer en concreto que decía, se preguntaba: bueno, a lo mejor, a lo mejor cuando la vea y esté delante de ella, a lo mejor la tengo que perdonar. ¿no? Es algo que me, me pregunto continuamente y que al final pienso, decía ella, que si ello, ello viniera. ...pues podría ser lo máximo que podría conseguir... ¿no? ...los facilitadores facilitadoras... ...no colocamos el perdón encima de la mesa... ...puede aparecer... ...y si aparece pues será vivenciado... ...como pues libremente quiera... ¿no? ...para algunas un regalo... ...y para otras pues quizás una necesidad... ...en relación a las instituciones... ...pues les piden... ...les piden... Eh, ...que se impliquen personas... ...de la época que, que, que estaban en los equipos directivos... Les impiden que se explique, que se impliquen en procesos de escucha, en los procesos restaurativos. Les exigen información porque necesitan comprender los contextos de silencio y ocultación que la evidencia, y esto GEMA sabe, está generando mayor victimización. Y por eso quieren saber por qué se silenció, por qué se ocultó o por qué en los expedientes no aparecen los nombres de los que están siendo acusados de esos actos abusivos. Quieren saber si hay más víctimas. Quieren transparencia, se la piden a la institución, en los propios procesos restaurativos y en algunos casos, no en todos, porque esto es un mapa eh, polivalente, pues piden compensaciones económicas. Bueno, en torno a la justicia penal eh, no tengo mucho tiempo, pero eh, están, están pidiendo ¿no? que la justicia penal actúe de otra manera, que se puedan abrir los casos y esto bueno pues es otro berenjenal. Desde luego algunos quieren incluso que se les tome declaración, bien por parte del juzgado de la fiscalía, sabiendo luego que la economía procesal les va a archivar. El... Pero en concreto ayer una víctima nos ha revelado que a él le gustaría acudir al juzgado eh, para, para que se tome declaración ¿no? formal de su victimización. Y también quiere saber si se han producido eh, procedimientos canónicos, si se han puesto en marcha, cuáles son los resultados. ¿Y qué medidas se están tomando para evitar la repetición de esos hechos? Bueno, decía que iba a hablar despacio, pero me acelero porque, como estoy hablando, yo solo aquí, ante una cosita así redonda. Bien, ¿y qué nos encontramos en el otro planeta? ¿no? En el planeta de los religiosos, de las religiosas que han victimizado a estos menores, hará 30 o 40 años. Hay un punto de partida. Y es que en la mayoría nos encontramos con sexualidades que ni están miradas ni están comprendidas, que han sido negadas, que han sido reprimidas, que en ocasiones han podido ser sexualizadas, sexualidades también victimizadas, o que han sido victimizadas eh, en el momento de su formación eh, como sacerdotes o religiosas en, en los seminarios. ¿no? Desde luego, esa sexualidad reprimida está unida a contextos de control y de dominación eh, que han ejercido algunas instituciones religiosas. Estamos hablando de los años 50, 60, 70. Eh, creo que también es importante contextualizar históricamente esos hechos cuando ocurrieron. Desde luego, hay una represión de lo que a veces llamamos la sombra, no, lo oculto, eso que no conocemos, eso inconsciente y de esos instintos tan naturales, no. Y hay un punto de partida, ahí hay muchos, pero hay un punto de partida y es que cuando empezamos a trabajar con los victimarios, accedemos a ellos a través de, de la facilitación de sus identidades por parte de las congregaciones o porque hemos accedido a través de, de las propias víctimas a sus nombres, a sus direcciones y nos encontramos muchos miedos, ¿sí? Lo digo, antes hablaba de la comprensión, ¿no? No soy yo quien para juzgar los miedos, pero nos encontramos que estos victimarios sienten miedo, ¿no? miedo a mirar, a mirar sus heridas, a mirar esas transgresiones morales, miedo a la verdad, miedo a perder el personaje social que han podido construir. Los sacerdotes, las religiosas, los religiosos son hombres de paz, hombres de Dios, muchos de ellos, eh, mujeres de Dios, se consideran, tienen miedo a perder esa imagen, miedo a, a perder... Eh, eh, imagen social, vergüenza, eh, que tengan que abandonar el sacerdocio o incluso a dañar. ¿no? Este miedo, eh, como os podéis imaginar, nos obliga a los facilitadores, facilitadores a trabajar muy despacio ¿no? en esos periodos de, de preparación. Las claves que utilizamos un poquito para, para transitar esos, esos miedos, pues, bueno, abrazarse, ¿no? Esto... Eh, lo dice un compañero, abrazarse a los dones humanos que tenemos, a esas sombras y al dolor causado, eh, pues, pues poniendo gafas ¿no? y mirada a todo, ¿no? abrazando a veces o abriéndonos a los espacios de silencio, porque hay mucha incertidumbre sobre ese resultado final del proceso restaurativo. ¿no? Eh, les invitamos a que reflexionen. Si abriéndose a la verdad puede ser para los religiosos un proceso espiritual, les invitamos a la aceptación, a la confianza, al poder de la verdad y a comenzar un tránsito hacia la responsabilización. Algo que es sumamente complejo, que no es fácil de explicar, pero que finalmente significa: si sí, yo lo hice, eh, aquello que hice, me hago cargo de que te hizo daño, estoy dispuesto a escuchar tu dolor y estoy dispuesto a no causarte ni a ti ni a otros eh, mucho más daño. Hablaré luego un poquito de la terapia, pero invitamos ya en el consentimiento informado, tanto a víctimas como a victimarios, a que miren eh, terapéuticamente su carácter, sus heridas, sus dolores, sus traumas, porque efectivamente nosotros no lo hacemos. ¿no? Explicitamos, eh, hacemos que se explique, que eh, comprendemos los dolores, los daños, las heridas, pero no hacemos elaboración emocional de ellas. Eh, bueno, dependiendo también de, de, del background o ¿no? de la mochila espiritual que podamos tener los facilitadores, pues abrimos a estos religiosos a que puedan reconocer en el proceso en la propia acción de Dios que estas personas pues, tienen de una manera muy, muy troncal. Bueno, esto es más que conocido porque ya se está investigando que nos encontramos con personas con multiplicidad de justificaciones, todas esas que veis ahí, no las voy a leer todas por el tiempo. Eh, yo había tenido experiencia en victimizaciones de otro tipo, también grave, la mayoría de las veces con verdad jurídica. No sé si por la verdad jurídica o porque los hechos victimizantes eran muy evidentes, parece que la victimización sexual, eh, al menos al trabajar la responsabilización, requiere un trabajo muy lento porque hay me atrevo a decir demasiados mecanismos de justificar algo pues que permite neutralidad neutralizar no la percepción de que se causó un daño muchas veces porque la idiosincrasia es múltiple contextos ocultos relaciones eh, oscurecidas eh, en la noche en baños bueno pues a veces agrediendo físicamente en el ámbito público y agrediendo la dimensión sexual en lo privado, lo cual hace que el trabajo de responsabilizar a las personas que comienzan estos procesos sea un trabajo realmente arduo y lento. Eh, bien, por cerrar el planeta victimario, necesitan ser escuchados y escuchadas, necesitan también ser tratados como seres humanos. Les ayudamos a que tomen conciencia del daño que han ocasionado y les invitamos, muchas veces eh, les eh, persuadimos y a veces casi les obligamos a que acudan a procesos terapéuticos y espirituales. Muchas veces, dependiendo del caso, eh, ha habido congregaciones que han asumido los costes de los procesos terapéuticos. Que, ha, que se han puesto en marcha. Bien, pero cuando hemos comenzado a trabajar en algún colegio, hemos invitado a que una tríada de programa restaurativo, de asesoramiento jurídico y acogida terapéutica sea ofrecido a todas aquellas víctimas que lo soliciten y que vengan al colegio. Eso tiene limitaciones, lógicamente, porque ya no depende tanto de los facilitadores del propio programa, sino de las decisiones que pueda tomar cada congregación y cada colegio. Estamos empezando, eh, digo yo y cualquier otra persona, es decir, estos programas son jóvenes, son, son todavía débiles, si me permitís la, la reflexión, y, y todavía realmente pues, requieren eh, continuamente de mucha reflexión para intentar hacer lo mejor posible. ¿no? Bueno, eh, como último en el planeta victimario, eh, les ayudamos a elaborar esa culpa, transformándola en responsabilidad. Y trabajando un poquito la humildad, ¿no? de, de, sin humildad, lógicamente, en nuestros procesos, la humildad de reconocer que yo ocasioné ese daño y que me abro ¿no? a un espacio, a veces también misterioso, de, de comprender las consecuencias a través de la escucha de la narración de, directamente de, de estas personas. Bueno, eso en torno a... Por llamarlo de alguna manera, paleta víctima-victimario y lo que de las instituciones hemos visto. ¿no? Técnicamente, ya voy a, ir, voy a ir cerrando por el tiempo para dar tiempo a, a preguntas. Bueno, desde luego nos encontramos con dimensiones muy diferentes de los abusos, de conciencia, de poder, sexual, físico. No tengo tiempo, pero eh, practicamos una escucha muy compasiva en estos acompañamientos, muy lenta. Cuando digo compasiva, digo sentir con. Sentimos a la medida en que... Eh, también eh, nos abrimos ¿no? personalmente a esos espacios, sentimos con las personas que atendemos. Estamos viendo que la participación como esa tercera persona o la comunidad ¿no? de las congregaciones y de los directivos la están demandando las, las personas directivas. Bien, eh, hay preparaciones muy meticulosas al final de quién entra primero, quién entra segundo, qué pasa cuando se marcha cómo es la mesa, cómo es la sala, qué espacios de descanso hay? Eh, bueno eh, esto requiere eh, una preparación muy meticulosa. Hay enfoques eh, desde luego la multidisciplinar es imprescindible eh, y a veces lo sexológico está reñido con lo psicológico no tengo tiempo pero sí trasladar que, que hombres y mujeres hacemos equipos eh, muy bellos, y que tenemos que tener eh, muy claro que nuestras intervenciones deben despojarse del juicio y de cualquier tipo de expectativa que colonice lo que las participantes quieran. Bien, eh, voy a ir hacia el final, hacia unas conclusiones. Hay conexiones. El Foro de Justicia, Europeo de Justicia Estativa nos ha enseñado que en mitigación sexual la terapia está muy cerca. Nosotros, nosotras, no lo hacemos. Hay conexiones y a la medida en que las víctimas lo desean colaboramos con los procesos terapéuticos o esperamos a que los procesos terapéuticos de alguna manera estén avanzados o finalizados para que la preparación del proceso restaurativo y el encuentro directo pueda producirse eh, es una decisión de la víctima ir o no a terapia está presente en el consentimiento informado y de una manera muy directa decimos allá donde se abra te abras al trabajo terapéutico el resultado del proceso restaurativo va a ser mayor y la experiencia nos lo está demostrando. Estamos incorporando eh, de una manera muy puntual la terapia de la mameja de arena como evaluación del proceso de, de preparación o incluso como evaluación del encuentro a cara a cara. Es una sesión también llamada Sample Therapy. Es una sesión exclusiva donde integramos una herramienta eh, terapéutica que facilita una terapeuta y no un facilitador, donde también las personas participantes pueden evaluar eh, sus procesos. ¿Alguna cuestión final? Por cerrar, posibles beneficios. Bueno, estamos constatando el reconocimiento humano mutuo, que cuando estas personas se encuentran, no carente de, de conflicto, no carente de agresividad, incluso de aspereza, eh, pero hay un reconocimiento mutuo que, permítame la expresión, a mí me resulta muy bello. Vemos que de, la, de esa negación de la responsabilidad, que también es sistémica, que también forma parte de las instituciones religiosas, es así, nos lo enseñan las víctimas, hay una transición hacia una responsabilidad ¿no? y que las personas en el lado victimaria que participan se sienten crecidas. Las víctimas nos hablan de que adquieren serenidad, que, que adquieren paz, no solamente porque hayan participado en el proceso restaurativo, sino porque también... Las terapias les ha ayudado a ser más fuertes para participar en el mismo y que se van liberados, eh, liberadas. ¿no? Eh, ese último testimonio de una víctima de, de abuso eh, eran, unas, eh, eran unos tocamientos en los genitales, eran masturbaciones a las noches, cuando él estaba eh, dormido. Nos dijo que tras el encuentro con esa persona, pues se sintió que había ventilado ¿no? y que había relativizado lo sucedido que estaba mucho mejor para seguir adelante en términos de despojarse de algo que estaba dominando eh, muchas, muchas partes de su vida e incluso las interacciones de sus hijos y sus hijas con otras personas. Bueno, ¿son buenos los resultados que estamos teniendo? Pues, pues realmente no lo sé. Eh, Gema lo sabe, eh, y yo lo apoyo. Se necesitan evaluaciones externas independientes. Nosotros seguimos haciendo seguimiento de esas personas porque las alianzas que se establecen son muy intensas y sabemos que están siendo procesos eh, muy, eh, muy positivos porque así nos lo dicen con estas palabras y hay quien también ya no nos quiere ver ni en pintura y no quiere saber nada de nosotros porque también forma parte de, del proceso restaurativo. Intentamos continuamente desde esa orientación victimal a que las necesidades de ellas puedan ser satisfechas en la medida de lo posible, de manera imperfecta y limitada en los procesos restaurativos. Escarricasco, que muchas gracias. Estoy abierto a las preguntas, ahí tenéis mi contacto. Y bueno, pues ahí estoy para cualquier cuestión. Gracias. Muchas gracias, Escarricasco, uh, Alberto. Uh, tenemos exactamente 15 minutos para poder... A donar, a intentar donar resposta a les preguntes que, que ens han arribat i aquí estic segur que la vostra capacitat de síntesi ens permetrà cobrir tot el, tot el que ens ha arribat. Eh, Gemma, en, en, has fet referència al, al concepte d'impacte social de la justícia restaurativa i eh, parte de, parte de l'audiència la nos pedia que si podies elaborar un poc més eh, ¿Qué es, ¿Qué es esa definición de impacto social de la justicia restaurativa? O más exactamente, ¿en qué, en qué centrarías o en qué pondrías tu atención en relación a, esa, a ese concepto? Pues muchísimas gracias eh, por la pregunta. Bueno, y permitidme simplemente decir que me han encantado las dos intervenciones de Carmen y, a, y Alberto y, y que suscitan muchísimas cuestiones. Eh, bueno, el impacto social... Ahora voy a poner en el chat, eh, un, uh, el 5 de noviembre hay un... Eh, un debate en el Foro Europeo de Justicia Restaurativa sobre el impacto social, lo voy a poner ahora en el, en el chat, el, el link pero por impacto social es algo más allá que la transformación del sistema penal, porque yo no creo que a la justicia restaurativa se le puede pedir la transformación del sistema penal, por sí si mismo Esto es pedir demasiado eh, pero sí, el impacto social es cómo promueve el diálogo en sociedades cada vez eh, a falta de comunicación y en sociedades cada vez más polarizadas eso sí creo que, que debe ser, y es muy difícil cualquier organización que trabajéis en, en este tipo de temas, cómo medir esos intangibles y ese impacto social. El Foro Europeo de ciudades Restaurativas se refiere, por ejemplo, a la creación de ciudades restaurativas, como Lovaina y otras ciudades en, en el Reino Unido y en, en Italia. Eh, Donosti, por ejemplo, ha manifestado interés, por ejemplo, con este proyecto del Gobierno Vasco General, a la idea de que la justicia restaurativa, programas de justicia restaurativa, estén también presentes en los colegios, de manera general, para tratar diferentes de conflictos y también en espacios laborales. Me consta que Alberto, por ejemplo, ha facilitado en, en temas conflictivos en espacios laborales, es decir, en distintos que, de alguna manera, ese impacto social se vea a, a unos niveles más meso y macro en cuanto a favorecer los valores, esto lo, lo expresa muy bien John Braithwaite. Al final la justicia restaurativa no, 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 no se va a derivar, no se va a entender si los valores sobre los que se basa no están asentados y se puede ayudar a ello eh, con una serie de programas que trasciendan la justicia penal. Entonces es un poco esa, esa idea de cómo se puede valorar ese diálogo que promueve. La misma película de Maisabel pues ha suscitado un debate muy interesante en la propia sociedad, interesantísimo. Hmm. Perfecto, Gemma. Al, al, al hilo de, de esa definición había quien se preguntaba y esto va muy dirigido a ti Carmen eh, la presencia del jurado en los procedimientos y eh, la presentación de casos en los que ha habido intervención de justicia restaurativa cómo entiende el jurado eh, esta práctica entendiendo que el propio jurado es de alguna manera representación de la sociedad civil sí yo eh, comparto, eh, desde luego, el honor, eh, Gemma y Alberto, de, de estar en esta mesa y, y admiración hacia vuestras intervenciones. En, el, el, en los casos que he comentado, el, el jurado no se llega a convocar, con lo cual eh, no, no tiene ningún conocimiento de, este, de los procesos restaurativos, sino que se hace en la fase previa a la convocatoria del jurado y, por lo tanto, queda estrictamente en conocimiento de, de la acusación particular, la fiscalía y las, las defensas. Eh, pero yo al hilo de lo que decía Gemma del efecto social, yo, yo creo que comparte el jurado precisamente, co comparte esa participación de la sociedad en, en, en el conocimiento respecto al hecho delictivo la situación de las víctimas las circunstancias del hecho etc. el jurado trasciende de lo que es eh, la imagen que damos en la justicia de digamos un poder lejano y un poder eh, digamos del estado sancionador stricto sensu en que la sociedad la ha puesto en manos para el castigo de los de los delitos y en cambio en el jurado se, se toman contacto precisamente de, de estas circunstancias en la medida que se puede y que las partes lo, lo, lo permiten con la, la práctica de las pruebas, pero sí que toman este contacto diverso con, con el delito y después la experiencia que, tiene, que, te, que, te, que te da el, los miembros del jurado sobre este agradecimiento. Primero el miedo a acercarse a lo que es el, el proceso de enjuiciamiento, pero después la satisfacción. Eh, por haber participado en el mismo y por haber conocido. ¿no? Y, y, y es eso que yo creo que, que también las víctimas se sienten de otra manera eh, tratadas ¿no? en, en el procedimiento de jurado. Pero hay con mucho más cuidado, mucho más, con mucha más atención. Perfecto, Carmen. Eh, Alberto eh... Tu intervención ha suscitado muchas, muchas inquietudes, muchas preguntas. Uh, y hay quien se plantea que es más que probable que haya víctimas que no quieren volver a ver a sus victimarios o incluso a, las, a los representantes de las instituciones religiosas que, que, que les daban cobertura en su momento, eh, aún, aún buscando una reparación. ¿Cómo actuáis en este tipo de, de casos? ¿Seguís adelante con el proceso o no? ¿Cómo lo hacéis? Hombre, es un traje a medida. Eh, ha habido procesos que han acabado sin encuentro con el victimario porque ya no lo necesitaban y porque se encontraron con profesores de la época y a directivos actuales. Hay quien se ha reunido con la máxima autoridad de la congregación religiosa a la que pertenecía el sacerdote y le ha parecido suficiente. Hay quien no tiene victimario porque ha fallecido. Y necesita sentarse con el obispo. Entonces, traje esa medida. Entonces, no, no juzgamos los facilitadores con quién quieren sentarse y cómo. ¿no? Bastante en esta línea lo has empezado a contestar, ¿no? Pero eh, había un interés por saber... Eh, las congregaciones implicadas, ¿qué papel han tenido en todo el proceso restaurativo? Un poco teniendo en cuenta que probablemente en el pasado la tendencia mayoritaria es haber servido de paraguas, cobertura o no haber afrontado el tema muy directamente. ¿Qué tipo de, de confrontación bueno, yo, puede suponer esto? ¿no? Sí, yo me atrevo a decir que se están abriendo a algo desconocido y algunas se están atreviendo a abandonar. Eh, digámosle escenarios de no escucha no han escuchado a las víctimas no han querido muchas veces otras veces no han sabido y algunas congregaciones se están incorporando a esa escucha que están exigiendo las víctimas y nos estamos viendo la necesidad de acompañarles también ¿no? y enseñarles no se trata de que un representante de la congregación se siente allí, se cruce de brazos y reciba el, el rapapolvo ¿no? o o la liberación emocional, sino que también entrenemos a esa persona en que debe mostrar pues, su corazón ¿no? y su presencia para que esa escucha sea lo más satisfactoria posible. Para la... ya Las congregaciones caminan muy despacio como cualquier institución. ¿no? Carmen sabe muy bien cómo camina el juzgado eh, con la justicia estadística, ah, pues las congregaciones religiosas también ¿no? caminan muy despacio, muy torpemente. Y aquellas que se están abriendo, pues también lo están haciendo con sus propias contradicciones, con sus propias críticas y de una manera muy lenta. Yo, mmm, eh, yo estoy contento con, con el esfuerzo que están haciendo algunos dirigentes de estas congregaciones por participar en aquellos procesos que les están pidiendo las víctimas. No, no se oye ahora. Eh, disculpad, eh, okay. Gema, uh, sí que tienes poco tiempo para, para elaborar, quizá la. Una respuesta completa, pero hay gente que está interesada por la herramienta de autorreflexión WWP que has comentado para temas de, de violencia de género. No sé si podrías hacer una pincelada rápida o dar alguna referencia sí. a donde profundizar más. Nada, para no extenderme, porque todo, creo que todo lo que han formulado es estupendo. He puesto en el chat, he puesto ya en el, en el chat donde se puede encontrar esa herramienta de autorreflexión que me parece súper interesante para trabajarla en cualquier, por parte de cualquier que, que sé que se hace, ¿no? pero en cualquier proceso restaurativo, en este caso era un poco como había impactado la, la práctica digital pero está muy bien el, el, el mismo, entonces no me voy a extender eh, y la persona que ha contestado si me permiten sobre Leguín eh, en, la, en, en la en la bibliografía eh, se puede encontrar el texto eh, de la revista de victimología y está muy bien explicado, por no dejarme nada, ¿eh? perdón Mar. Perfecto, muchísimas gracias porque me has, me has ahorrado el, el hacerte la, la, la pregunta siguiente. Hay, hay, hay una pregunta que va para los tres y quizá con eh, los cinco minutos que tenemos pues nos pueda servir un, un poco como colofón para que eh, los tres puntualicéis un poco sobre la pregunta, sobre lo, lo que queráis. ¿no? La reflexión nos la hace eh, una persona que dice que eh, en Estados Unidos, donde practica justicia restaurativa, hay un creciente, sect un creciente sector. Que señala que un proceso verdaderamente restaurativo solo puede producirse al margen del sistema penal para que realmente tenga un impacto social y para que no se convierta solo en una forma de complementar el proceso penal en sí mismo. Eh, casi, casi es, es la pregunta del millón, es la pregunta de, de la jornada. Y entonces, sobre esta pregunta, yo lo que os pediría es un, un, un apunte final por parte de, de, de cada uno de vosotros. Muchas gracias. Gemma, tú misma, si quieres empezar. Perfecto, sí. Eh, bueno, eh, simplemente yo creo que lo que estamos viendo es que la justicia restrativa está teniendo un desarrollo enorme en el ámbito penitenciario. ¿Por qué? Porque en el ámbito penitenciario estamos viendo delitos más graves, que tienen un sentido, por lo que hemos dicho, mayor carga emocional, y porque no están tan constreñidos por eh, bueno, el tema mismamente de la, las garantías jurídicas en relación con la presencia de inocencia, etcétera, la responsabilización, y por otro lado, eh, porque no hay ese constreñimiento de los tiempos penales. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar. No sé si contesto de manera indirecta. <laughs> Gracias. Carma. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo, yo reivindico que, que, que todo lo más puede ser un complemento si que, que debiera tener el, el, el carácter restaurativo ya el, el propio tratamiento de las víctimas en el proceso. Es decir, que si hubiera una correcta atención. Eso ya tiene, tiene bastante de reparador para, para la víctima porque incluye ese aspecto de ser escuchada. Entonces, eh, pero sin duda tiene que estar al margen del proceso penal, al menos hasta el dictado de la sentencia y tiene que ser un proceso que concurre en paralelo, pero que... En, eh, tiene dificultades ¿no? cuando, cuando hay interferencias, ¿no? por lo que yo he intentado explicar también y que el propio tribunal se había planteado. Y creo que el caso de, el, el, los casos que nos ha explicado Alberto eh, tienen mucho que ver. Y simplemente para, para señalar que, que, claro, para mí continúa siendo extraño, desde luego conociendo cómo funcionamos en la Administración de Justicia, que las víctimas continúen confiando en la Administración de Justicia eh, para obtener algún tipo de satisfacción, cuando claro está que lo único que generamos más bien es frustración. Y yo creo que en el caso de abusos sexuales y abusos sexuales a menores, en los que ha transcurrido mucho tiempo, eh, pues el proceso penal, aun cuando no haya prescrito genera mucha frustración y eso se lo he oído se lo he oído decir en muchas ocasiones a José María Tamarit, ¿no? que tenemos que buscar otras respuestas aparte de la respuesta penal en esos casos. Yo creo que, 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 que bueno, que es un, un claro ejemplo de que el proceso penal tiene, tiene una, un camino y la justicia restaurativa eh, tiene el suyo propio. Esas es Alberto, <laughs> Te toca. Te pido disculpas porque atendí el chat y me despisté de la pregunta. Y... No, la pregunta venía a ser como un poco una invitación para hacer una reflexión como colofón de si realmente eh, el objetivo de la justicia restaurativa eh, se podía conseguir dentro del margen eh, o de los límites eh, de lo propiamente judicial o, o fuera de esos márgenes y venía el hilo de reflexiones que se están haciendo en América. Bueno, nuestra experiencia se está situando al margen y eso nos está, nos está dando un campo de visión amplísimo. ¿no? Lógicamente, en este ámbito, pues la Iglesia como institución debe tomar alguna que otra medida para que la respuesta, ¿no? muchas medidas, pero también la respuesta de reparación a las víctimas sea mucho más seria, más competente y mucho más restaurativa. ¿no? Cosa que no, no es no no se está dando a nivel generalizado pero estar fuera del juzgado nos da nosotros en el laboratorio con gemal a veces pues disfrutamos de que no tenemos esas, esos tiempos no tan rígidos que marca la, la administración Perfecte, no tenim molt més temps. Com veiem, hi ha, ja, hi ha ja molts ànims i segurament tindria moltes més preguntes. Ha estat un autèntic luxe i un plaer comptar avui amb vosaltres i eh, només queda donar-vos les gràcies i convidar-vos a que segurament tinguem l'ocasió de trobar-nos físicament el més aviat possible. Moltes gràcies, que recasco a tots. Gràcies. Passem ara a l'última part de la jornada, la cluenda que correrà a càrrec del doctor Josep Maria Tamarit i Somalla, que és director del màster de ciberdelinqüència de la Universitat Oberta de Catalunya. Josep Maria, quan vulguis. Eh, moltes gràcies, Marc, i gràcies doncs, a tots els que heu participat en l'organització de la jornada per donar-me l'ocasió de dir l'última paraula, que això és realment un privilegi sempre. No? de poder dir l'última paraula. I bé, sense més preàmbul, doncs, passaré doncs, a fer unes reflexions. Això serà una intervenció d'aproximadament una hora. No, no, no us preocupeu. <laughs> realitat el que volia dir és que serà una intervenció breu i que per tant no marxeu, tot i que ja sé que teniu ganes de, de sortir corrent en aquesta hora ja, perquè intentaré ser breu i a més la meva pròpia hipoglossèmia no em permet tampoc, suposo, de parlar massa estona seguit. Bé, per dar continuïtat, poc perquè Me estáis escuchando los de la mesa anterior, voy a hacer también mi intervención en, en castellano y a modo de exposición de síntesis, ¿no? en que intentaré referirme a algunas de las cosas que han ido saliendo y ilvanando algunas de ellas y aportando lo que puede ser una reflexión final, que no la última palabra en el sentido de decir la verdad última. ¿no? Ya empezando por, la, por el acto inaugural en que las, 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 las directivas del, de la Consejería de, de Justicia se han se han referido a su interés por promover la, la justicia restaurativa bien pues yo creo que eso es, es un hecho pues muy importante a, a destacar no el hecho de que se vaya se anuncie esta intención de que se va a dar un mayor contenido restaurativo a la ejecución o se van a introducir pues uh, algunas medidas pues para potenciar procesos restaurativos en la en la ejecución el hecho de destacar también la, el papel que tienen que tener las víctimas y el interés por conocer cuáles son los resultados de los mejores programas de justicia restaurativa a partir de la evaluación empírica. esto no se ha dicho. pues yo creo que eso sería como para tomar nota de estas palabras y como para pues, a, a animar a los que puedan tomar decisiones en este ámbito, pues para que así sea. ¿no? Eh, bien, está claro que las dificultades a las que tiene que enfrentar el desarrollo de la justicia restaurativa son diversas y, en primer lugar, hay una dificultad que tiene que ver con el marco legal. Por lo tanto, ahí está claro que los que pueden eh, tomar decisiones o tener iniciativas... Son pocos, ¿eh? pero los que puedan sentirse concernidos, pues está claro que deberían tomar buena nota de que hay una parte importante que depende de reformas legales. ¿eh? No porque eh, un cambio legal vaya a garantizar que luego vaya a haber un cambio real, ¿eh? porque además luego ya sabemos y... Hemos visto algunas pruebas ¿no? de ello en lo que se ha ido comentando a lo largo de la mañana, que eh, las cosas se pueden hacer mmm, bien o se pueden hacer no tan bien. O sea que la justicia restaurativa eh, se trata de aplicarla bien también. ¿no? Y este es uno de los, de los retos y para eso la evaluación empírica pues, debe servirnos para saber eh, qué está funcionando bien y qué no está funcionando tan bien. ¿no? Pero sí que está claro que hay una parte que depende de un cambio legal, que no la ley no debe decirnos cómo hacer la justicia restaurativa, o no debe dar respuestas a esas preguntas, antes me refería a una de ellas, ¿no? habituales o qué delitos o, o en qué, ¿no? porque eso es la práctica la que tiene que eh, determinar, ¿no? Incluso alguna de las preguntas que se hacían al final a, a la ponencia de Alberto Alalde, ¿no? Eh, pues. No, no no se trata de, de tener una receta exacta no para todos los casos o sea hay que hacer un traje a medida esa frase me parece muy adecuada muy restaurativa ¿eh? o sea, porque claro cada caso tiene las circunstancias diferentes y sobre todo es la voluntad de las partes ¿no? la que la que debe eh, guiar ¿no? lo que cuáles son las actuaciones y, por tanto hay que hacer esta permanente llamada pues a la adaptación a las circunstancias del caso concreto y a la, a la capacidad de crear situaciones no pero está claro que hay un marco legal, ¿no? Y el marco legal, ¿para qué debe servir? Pues sobre todo para que queden claras cuáles son las condiciones en las que se pueden derivar casos a procesos restaurativos y cuáles van a ser las consecuencias de esos casos en el proceso penal, ¿no? Esto está claro que hay una parte que tiene que estar. Y está claro que hay muchas resistencias de muchos actores que tienen que ver con la inexistencia de, de, de una asidero legal, claro. ¿no? Por lo tanto, esa es una primera cuestión. Pero también sería eh, ciego por nuestra parte pensar que, como decía antes, pues que la, la solución tiene que pasar por la reforma de la ley, porque Está claro que muchas de las dificultades tienen que ver con las con los actores del sistema y sobre todo con las resistencias. Y me ha parecido también interesante aquí que se haya eh, puesto el foco no solo en los profesionales eh, autoridades judiciales, ¿no? O sea, no solo en jueces, fiscales acostumbramos siempre a decir que, pues claro, que los jueces y los fiscales son un poco sensibles a este tema, que si la ley no dice nada, pues ellos no van a, se van a sentir interpelados. pero está claro que ahí tienen un papel muy importante, los abogados. y esto me recuerda, pues, una de las primeras llamadas de atención que hizo nils christie. eso es uno de los momentos fundacionales de la justicia restaurativa. no, cuando en el artículo de nils christie, conflicts as property, lo acostumbro a citar porque me parece importante, ir hasta allí. no. lo que hace, pues, es denunciar el proceso de expropiación del conflicto del que responsabiliza no solo al sistema y a, las, y a los servidores del sistema, ¿no? Como me, decía, me refería sobre todo a, los, a las autoridades de funcionarios, sino a los propios abogados, ¿no? o sea a las profesiones tradicionales que, pues de alguna forma, han eh, impedido eh, con una determinada forma de funcionar, ¿no? pues por inercia, por cultura jurídica, etc pues que las partes asuman el protagonismo que les, que les corresponde en la resolución de sus conflictos. no. Y por tanto, esa perspectiva deberíamos tenerla en cuenta y promover todo lo que pueda ser eh, necesario para que las profesiones jurídicas, ¿eh? con participación de los colegios de abogados, ¿eh? pues puedan realmente, pues, eh, asumir, ¿no? pues, cuál es el, el rol que se les pide ¿eh? Eh, en este nuevo escenario de dar nuevo espacio a la justicia restaurativa. ¿no? Bien, eh, voy a hacer también otras reflexiones. ¿eh? En, en clave digamos pre-COVID, COVID y post-COVID ¿eh? o sea, eh, gran parte de lo que se ha dicho aquí sobre todo la intervención, primero ¿no? la ponencia de William Wood pues se ha situado pues, en lo que ya de alguna forma conocíamos del tema eh, antes de la pandemia por eso nos pedía también en esta jornada reflexionar sobre los retos que plantea la pandemia y algunas de las cuestiones ya sí que han estado en esta clave sobre todo la, la intervención de, de Gemma Barona ¿no? Pero también está el escenario post-COVID, ¿no? Al que voy a referirme un poco. ¿no? Bien, empezando por lo pre-COVID, por así decirlo, ¿no? Eh, ha salido aquí mucho la palabra transformación. ¿eh? Eh, de entrada, porque William Wood entendía que. Eh, la justicia restaurativa ha fracasado en su intento de transformar el sistema de justicia. Yo me asumo bastante a las palabras de Gemma Barón en el sentido de que quizás eso era una expectativa irrealista. ¿eh? Eh, está claro que muchos de los primeros promotores de la justicia restaurativa estaban un poco en ese espíritu de la criminología crítica, ¿no? eh, para, por caracterizarlo de algún modo, ¿no? de decir, bueno, pues hay que, hay que acabar ¿no? pues con, con ese sistema y eh, disponer de, 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 de otra forma de, 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 de responder ¿no? al problema del crimen. ¿no? Pero está claro que esa era una, una expectativa pues en gran parte irrealista. ¿no? Pero, en cambio, hemos visto en la intervención de William Wood que ha sabido sintetizar muy bien pues esas tres grandes aportaciones que ha hecho la justicia restaurativa en concreto ¿no? y cómo sobre todo ha demostrado servir más a los intereses de las víctimas que han sido las grandes olvidadas. No olvidemos que la justicia restaurativa inicialmente no aparece como una eh, solución para las víctimas, incluso las primeras los primeros programas que luego se acaban pues, conceptuando como de justicia restaurativa son programas eh, como los de reconciliación entre autor y víctima en estados unidos o en canadá que habían sido pensados sobre todo para dar una respuesta a los infractores no y sobre todo a los infractores juveniles ¿no? entendiendo pues que es mejor que en vez de tener que, que, que ser castigados o ir a, a, a una prisión o a un centro de justicia juvenil pues que hagan algo que les, puedan, les pueda hacer mejores personas ¿no? y por tanto evitar la reincidencia pensando inicialmente muy en clave de infractores. Pero está, está claro que que luego el desarrollo de la justicia restaurativa ha permitido ver que eh, los programas restaurativos funcionan mejor para las víctimas que para los infractores. Sin, sin eso quiere decir que funcionen peor o, me, o, o mal para los infractores, ¿no? Por donde aportan realmente algo diferencial, algo que no teníamos, algo que el sistema de justicia penal no era capaz ni, y sigue siendo muy incapaz de aportar, es en esos beneficios para... Para las víctimas, ¿no? Y aquí ya no, no repito pues, lo, lo, lo que se ha dicho. ¿no? Y creo que es muy importante tener esto en, en perspectiva. Pero eh, la idea de transformación sí está en la justicia eh, restaurativa, porque eh, de hecho, esta es, una, es uno de los temas pues, que están mucho en el desarrollo teórico ¿no? que ha habido sobre la justicia restaurativa y es que, que claro que la restauración no puede pensarse en términos conservadores de volver a la situación anterior ¿eh? porque la idea de reparación podría pensarse en estos términos y esa es una expectativa que a veces se tiene y que pueden tener incluso las propias víctimas no o sea deshacer aquello que se ha hecho no de hecho la justicia siempre tiene esta dimensión reparadora, ¿no? O sea, ¿por qué aspiramos a la justicia cuando hemos sufrido una injusticia? Bien, pues para que alguien eh, declare que eso es una injusticia y para que de alguna forma se vuelva el reloj atrás. Pero claro, el rojo nunca puede volver atrás, ¿no? Porque eso es inherente a la realidad, ¿no? La realidad es constante transformación, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa tiene que asumir este reto ¿no? y en la forma de gestionar la respuesta al conflicto, en la forma de conducir el diálogo, ¿no? y de facilitarlo pues hay que tener en cuenta que el diálogo es una ocasión para que el conflicto permita transformar esa realidad no porque claro muchas veces el delito se ha producido en un contexto en el cual este es expresión de una situación que ahora tenemos la ocasión para transformar pues porque eh, había una situación de, de, de opresión unos valores eh, o unas dinámicas dentro de un determinado grupo familiar social etcétera a nivel micro a nivel macro eh, que precisamente pues vemos ahora la necesidad de que eso se transforme no por tanto la idea de transformación creo que sobre todo en, el, en, el, en la literatura sobre justicia restaurativa tendríamos que verla eh, como ma, como algo más potente en este en este nivel ¿no? Y, y luego también la, el ver la justicia restaurativa no como solo vinculada al, a la justicia penal, eh, eh, ha aparecido hoy a lo largo de, de, de o, o en diversas ocasiones, ¿no? eh, por ejemplo, la, la, la intervención de, de Alberto Lalde, ¿no? o sea, la justicia restaurativa como aquella forma de justicia. A la que podemos recurrir cuando otra justicia no es posible. O sea, cuando a la justicia penal no es que haya que transformarla o que haya que buscar algo mejor a la justicia penal. Es que no hay posibilidad de justicia penal porque el hecho ha prescrito. ¿Eh? Es el caso de los abusos sexuales históricos en instituciones religiosas. Pero ahí podríamos añadir otros ejemplos de. Eh, de lo que podría ser la, lo que he denominado la justicia transicional restaurativa, o sea, aquellos casos en los en que las sociedades se enfrentan a un legado de eh, hechos eh, de, de abuso, de dinámicas de violaciones de derechos humanos eh, de carácter histórico respecto a las cuales la única forma realista de producir resultados de justicia es eh, precisamente pues a través de, de diálogos o mecanismos que se basen en, eh, en, en, en los principios de la justicia restaurativa. Y ahí está el caso de los niños robados o de las desapariciones de menores que se han promovido desde la propia Consejería de Justicia. En Cataluña también eh, soluciones que podrían ser también. Respuestas de carácter restaurativo, ¿no? o el caso de la memoria, o situaciones relacionadas con lo que es la memoria histórica en, en general, ¿no? pues ahí también la justicia restaurativa puede, puede aportar. ¿no? Eh, pero también la justicia restaurativa, no sólo eh, como justicia para casos prescritos donde la justicia penal ya no es posible, sino para aquellos en los que se puede evitar que tengan que ir a la justicia penal, ¿no? La justicia restaurativa, preventiva, ¿no? Y ahí esa extensión también de la justicia restaurativa a ámbitos, pues, como las escuelas o de, o de, o, o de otro tipo, ¿no? Y ahí es donde voy ahora sí a, para ir terminando. Eh, voy a recuperar esa idea del COVID y el post COVID. ¿no? El COVID, pues ya un poco lo ha puesto de manifiesto Gema Barona, ¿no? Esa posibilidad de introducir mecanismos de, de justicia restaurativa a través de las nuevas eh, herramientas eh, online, digitales, de comunicación, etcétera. Está claro que eso es un arma de doble filo, ¿eh? y eso puede ser para justificar el que no hagamos las cosas mejor, ¿no? Mira, como lo podemos hacer online, ya no hace falta hacer, eso está claro que sería un uso perverso de estas herramientas, ¿no? Pero está claro que hay un uso no perverso, sino lo contrario, ¿no? Es la posibilidad de utilizar estas herramientas para llegar a personas, ¿no? De, de, de forma que pues no había habido no habría habido pues una alternativa viable no bien aquí tenemos todavía. Eh, pensé que esto no es finlandia ¿no? Y digo finlandia pues porque allí por ejemplo desarrollaron mucho el tema de la asistencia a las víctimas online pues por claro por las distancias por la situación geográfica ¿no? digo esto no es finlandia no tenemos las mismas dificultades de, de comunicación pero pero bueno hace no mucho teníamos un seminario en la que eh, una persona del valle de Arán pues nos no recordaba pues que, que ahí pues estaban muy aislados ¿no?, y, 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 por lo tanto, pensemos que, que los servicios a veces pues, no, no llegan a determinadas comarcas ¿no? o no llegan a determinadas personas. ¿sí? Y, por lo tanto, ahí sí que, eh, aunque hayamos superado la etapa aguda de la pandemia... Eh, sí, que podemos pensar cómo estos, eh, estos mecanismos nos pueden servir también para llegar a lugares en los que no llegaríamos y, por lo tanto, aprovechar esta, esta investigación que ciertamente está haciendo ahora Pablo Romero ¿no? sobre cómo ha funcionado la justicia restaurativa a través de, de mecanismos online. ¿eh? para ver eh, cómo estos mecanismos pueden resultar válidos para otras, o, otras situaciones ¿no? eh, en las que nos vamos a ir encontrando en el futuro. Y el post-COVID, pues bien, eh, tenemos ahí un, una serie de, de, de nuevos retos, ¿no? Todo, bien, yo creo que lo que ha pasado estos últimos días en Barcelona y que ha pasado en otros lugares y que puede seguir pasando, yo creo que es algo muy grave, ¿eh? O sea, el tema de lo, del ocio juvenil, el tema del botellón, etcétera, ¿no? Por ponerle una palabra. Bien, pues ahí nos encontramos ante un problema social que probablemente antes no teníamos o del que no éramos conscientes, y eh, que ahí pueden pensarse fórmulas de diálogo no solo entre los, eh, las personas que hayan podido tener una participación en, en situaciones concretas no pues el que ha cometido delitos la víctima que ha resultado dañada pues porque a alguien le, han entrado, le ha entrado en el bar y ha cometido actos vandálicos con destrucciones y hemos visto imágenes terribles estos días no sino que ahí nos encontramos con un background ¿no? con una situación social eh, en, en la que un diálogo a nivel un poco más amplio ¿eh? en la línea un poco de eso de las ciudades restaurativas, ¿no? Bien, pues quizás necesitamos crear escenarios ¿eh? o espacios de ciudad restaurativa para eh, dialogar sobre cuál es el impacto que están teniendo estas, eh, estos problemas en el espacio público y cómo podemos abordarlo. Yo creo que aquí hay una falta de respuesta absoluta, hay una desorientación. Creo que no, 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 no está claro, nadie ha dicho de modo claro cómo va a abordarse este tema, ¿no? Creo que la justicia restaurativa puede decir algo en este, en esta situación, no? Porque hay víctimas, hay infractores, hay no solo infractores penales, sino que hay infractores de, de, de otro orden, no? Pues eh, infractores de las ordenanzas, etcétera. Hay todo el tema del alcohol, hay el problema de los bystanders, no? Eh, y también en, en, en la justicia restaurativa el, el, el problema de la bystander es muy importante, como se nos ha demostrado en el caso del bullying escolar, no? Las personas que están en una situación ambigua, que no son ni víctimas o ofen ni ofensores, o que son las dos cosas, ¿eh? y que están ahí de alguna forma mmm, favoreciendo esa situación, ¿no? o mirando para otro lado, ¿eh? y, y por lo tanto el que mira para otro lado también es un actor ¿eh? por omisión. Bien, ¿eh? ahí por lo tanto nos encontramos ante un eh, ante una cantidad de, act de actores. ¿eh? que tienen algo que decir, ¿no? con los que hay que contar para buscar eh, soluciones a, a problemas que, que son graves ¿no? y que pueden llegar a serlo pues, más todavía. ¿no? Bien, y esta última reflexión ha sido sobre todo para darle un toque también más, más actual a, a estas cuestiones que hemos ido discutiendo esta mañana y que yo creo que el diálogo ha sido muy rico y que nos ha permitido a todos pues, eh, actualizar conocimientos y un poco pues, pensar. Eh, respuestas y, y pensar maneras de actuar ante retos que tenemos en este momento delante. ¿no? Gracias a todos los que habéis participado. No sé si alguien más tiene que decir alguna última palabra. ¿eh? Y por lo tanto, sí, ya hago esta clausura ¿eh? agradeciendo a todos los eh, que nos habéis seguido online ¿eh? o los que lo vais a hacer después, ¿eh? porque ha sido una mañana muy larga, esperando que entre todos hayamos estado a la altura de vuestras expectativas.